Alineación indebida. ¿Del mejor equipo del mundo? Sí. ¿De la Unión Deportiva Salamanca? Ah, sí, ¿de quién es el cumple también? Ah, es verdad, es mi cumpleaños. Es que es lo que tiene haber nacido un 9 de febrero, tío. No, tú tranquilo. A mí lo del cumpleaños no se merecen, tío. No se merecen. Yo cumplo 40 años. El de la Unión, joder. Por eso, o sea, los de la Unión sí. No, que es más importante el tuyo, cabrón. Los cojones 33. Los cojones 33. La Unión 100 y yo 48. Estamos ahí, ¿eh? Hostias, ¿eh? Lo que pasa es que el día que entré yo en concurso de acreedores, Dios mío, mi vida, me toca vivir bajo un puente. ¿Qué tal estáis, troncos? ¿Qué tal, Selu? Joder, Selu, qué bien organizas todo, qué bien lo haces, joder, qué manito. ¿Qué más? La cabecera que va a decir, jugamos con 12, el puto Dux tenía razón, somos unos muertos. Alineación sin debida. Claro, por YouTube, bueno. Pues en YouTube solo nos siguen 250 personas, tampoco son tanta gente. O sí, tampoco es tanta gente. No, ¿qué significa eso? No conocéis la expresión esa de que, bueno, es que lo dicen mucho los ingleses. Se oye bajo a todos. Ah, bueno, pues no. Eso, que cuando hay un elefante en la habitación es como que hay un tema del que todo el mundo lo sabe, pero no se quiere hablar. Y es como hay algo muy grande en la habitación, pero nadie quiere decir que hay un elefante en la habitación. Pero yo no lo digo por nada, yo lo digo porque nosotros tenemos el elefante en el chat. Tenemos emoticonos de Cotín. Ahí estamos a tope. Sí, sí. Tenemos emoticonos todo de todo. A spamear de Cotín. Y tenemos claro otro que sí. con nuestro nombre de programa. Se ve pequeño. Yo he puesto unas banderas por ahí. Se me oye muy bajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal? A ver, hola. Yo te oigo bien. Yo te oigo bien, tío. Nosotros tenemos bien, eso subido el volumen a todos, ¿eh? Vale, nos parece bien. Mejor. Yo pensé que el elefante, decías, tenemos un elefante en la habitación, has dicho. Sí. Vale, yo pensé, entiendo que es la traducción literal en inglés, tener un elefante en la habitación es, por ejemplo, que nosotros tenemos hoy un auténtico personaje espectacular en el chat también, o sea, en Alineación Indebida, y es un elefante, es un mastodonte del deporte salmantino, se puede decir así. Pero no solo tenemos un mastodonte del deporte salmantino, sino que tenemos a una de las mejores personas del deporte salmantino. Espero que no se me sonroje, pero es que el tío es una bestia. ¿Qué tal estáis vosotros el resto de alineaciones indebidas, que sois unos indebidos? Carlos Matías, Bonanit, te veo con la camiseta de la Unión negra. Sí, bueno, negra, azul marino. Sí, creo que es la de entrenamiento de la última temporada, me parece que es. Sí, sí, muy bien, está muy bien. ¿Esa la viste ir a Piojo o no? Sí. Sí, sí. Sí, la sudaría, sí, sí, sí. ¿No? La sudaría ahí con esta su... Esta es la de la última... Es la de la última temporada, o sea que... Yo juraría, ya digo, que es de la de entrenamiento. La que vamos, con la que entrenaban. En los pero... anexos. En los anexos. Sí, bueno. Sí. ¿Y qué tal? Pero vamos, muy bien. Muy bien. Ya, bueno, pues estos días que son un poco ahí moviditos, pero bueno. Al final hay que estar cada uno a lo suyo y dejar un poco a los demás y disfrutar un poco de todo. En la vida hemos venido a disfrutar, ¿verdad, Paul Zakut? Sí, eso siempre, ya lo sabes. Hemos venido a disfrutar. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. ¿Qué tal el cumple? ¿Eh? Bien, muy bien. ¿Qué tal el cumple? Bien, tío. Me he autorregalado una camiseta de Unionista, es muy chula, una de una franja, que parece que hemos acabado el COU todos con esa franja. El rayo del Unionista. Las bandas estas que ponen ahora en el Palacio de Congresos. Y... también puede ser. Sí, una despedida soltero. Lo que pasa es que yo despedida soltero ya tengo poco. Y luego, ¿qué me han regalado? Ah, me han regalado una camiseta de tenis, tío. Me han visto un poco así de moverme ya poco, pero me han regalado una camiseta de tenis. Bueno, no, me han regalado la camiseta de España de tenis, de la Real Federación Española de Tenis. Así que puedo dar clases de tenis, yo creo, con esa camiseta. Se la habrán quitado a Manolo Santana, que en paz descanse, y me la han puesto a mí. Es que soy más bruto, perdonad. Dale al pádel para empezar. Vale, al pádel le daré. Pádel mejor para empezar. O luego le preguntamos a Piojo si el pádel juega y tal, porque necesito pareja para jugar. Sé que de la Nava sí, que Amaro también. Estoy buscando uno para darle. Que joder, que Paul lleva una camiseta de la Unión azul.
Sí, la única vez creo que en la historia que la Unión jugó de azul, me ¿Qué año fue parece. ese? ¿Sabes más o menos la temporada? 2000, fue 2010-2011, jugamos en Granada, ganamos 0-1 con gol de Brian Sarmiento. Brian Estuve Sarmiento. allí, estuvimos, estábamos como unas 13, 14 personas porque fue un miércoles. Un miércoles. Un Sí, miércoles. yo tenía 17 años. Joder, qué cabrón eso. Me Oye, escapé con este tío para irme a Granada. ¿te A ver, escapas? ¿No fuiste al cole? no, tío. Bueno, oye, ¿qué te iba a decir? Esa Unión Deportiva Salamanca contra ese Granada Club de Fútbol. En ese Granada estaba entrenado por Fabri. ¿Suben a primera ese año? Puede ser, no me acuerdo. Juraría que sí. Solo sé Desde que aquí. me tiraron la camiseta, no sé qué jugador fue, creo que fue, lo pondré ahí atrás, Carlos Valverde creo que fue, no sé, qué, sí, me Joder, parece que Carlos fue Carlos Valverde, menudo Valverde. crack. Que Menudo date crack, la Carlos vuelta, Valverde. que me tiró la camiseta, tío. Te tiro la camiseta, Date la vuelta, muero. lo vemos. Y es Date la esta. vuelta, joder, date la vuelta. Date la vuelta. A ver si pone Carlos Valverde. Más No se te vuelta. ve, no se te ve, se te ve el culo. Tienes un No culo sé si no cojonudo. se te ha visto nada. No se te ve nada. Muy bien, ¿eh? Qué bien. Bájate, bájate. Es Valverde, es Valverde. Ah, Valverde, vale. Valverde, tío. Oye, ¿qué es de Carlos Valverde? Ahora le preguntamos a Piojo si sabe algo de Carlos Valverde. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ahí está Valverde. Valverde, Valverde este era mejor que Costa. el pajarito Valverde, pero bastante Segurísimo. mejor. Muy, muy bien. La verdad es que tienes un cuerpo estructural. O sea, espectacular, ¿eh? Espectacular. ¿Verdad? Desde aquí tenemos que mandar un fuerte saludo a toda esa gente y un abrazo enorme a toda esa gente que está padeciendo los seísmos de Turquía y de Siria. Os queremos. Os queremos muchísimo. Estamos ahí para lo que podemos ayudar. Por cierto, he comprado el llavero. He comprado el llavero, cabrones. He comprado el llavero que hemos sorteado el otro día, que no hemos dado. Lo he comprado, que sepáis. Hostia, ni me acordaba, ya ver. Sí, me lo tendréis que pagar. 3 € me ha costado. José, ¿qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué camiseta Feliz llevas? Una blanca cumpleaños. con rayas. Feliz cumpleaños primero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Llevo la del 90 aniversario. Esta es la última que tuvo la Unión. Me la compré en junio de 2013 y la estreno hoy. Jamás me había puesto. Sí, estaba en el cajón. Pasó lo que pasó y decidí no ponérmela. Y me la he puesto hoy por primera vez. Y primero es preciosa, segundo es muy bonita y tercero me queda bien, tío. Sí, no O ha sea, pasado. tengo el mismo cuerpo que hace 10 años. Eso me ha dicho tu mujer, que Espectacular. tienes el mismo cuerpo, ¿eh? Sí, eso ha dicho ella cuando me ha visto. Dice, tienes el mismo cuerpo que cuando te conocí. Que es la camiseta del penalti de Lázaro, ¿no? Ahí, con esa camiseta tiró Lázaro el penalti. Sí. Menudo, menudo Perolo, todavía lo está buscando el portero del Tenerife. Vaya, grande. Y felicidades a tu hija, ¿eh? Que es su cumpleaños también. Aquí estáis viendo el tinglado que tengo montado. Estoy rodeado de globo de Spiderman. ¿Habéis visto, Uy. no? O sea, espero que no Mientras no explote. exploten, mientras no Espero que no explote exploten. ninguno hoy. Sí, eso. O sea, que felicidades a todos. Chicos, feliz cumpleaños Y a y tu eso, niña lo dicho. también. Y a tu niña también. ¿Cómo se llama tu niña? Noah. No, desde aquí tienes un padre maravilloso y una madre mejor aún. Qué maravillosa. Oye, Selu, presentamos al protagonista, ¿no? Dale, cuando queráis. Pero, ¿lo Está quieres preparado, presentar está tú? preparado y yo creo que con ganas. Venga, va, pues. ¡Tachán! ¡Tachán! Todos Hemos dicho. nosotros. Con nosotros, preséntalo tú. Con nosotros, exjugador de la UDS, exjugador de Unionistas, actual jugador del Club Deportivo Guijuelo, Piojo. Con todos vosotros. ¡Qué grande es! ¡Qué grande es! ¡Dios! ¡Piojo! Buenas. Muy buenas, Piojo. ¿Qué tal estás, hijo? Bueno, buenas noches. Primero, felicidades, Kate. Muchas Mañana gracias, hijo cumpleaños. mío. Hijo mío, muchas gracias. ¿Qué tal estás? Todo bien, muy bien, contento. Oye, tío, estamos muy contentos desde que estés aquí. Te queremos un montón. Hemos dicho que posiblemente seas una de los mejores que encarnas el deporte salmantino de lado a lado, capital y provincia, y una de las mejores personas que hemos conocido en el mundo del deporte. Lo siento mucho, lo decimos nosotros, esto es unilateral, así que te jodes y te ruborizas, pero es así. La familia, ¿qué tal está? Estamos todos bien. La verdad que ahora, con los tiempos que corren, es lo único que se puede pedir, que todos tengan buena salud. Oye, ¿qué tal por Gijón? ¿Qué tal, tío? Bien, muy bien. La verdad que, bueno, desde que aterricé ya el año pasado, todos nos están pasando cosas buenas. Y bueno, el objetivo lo tenemos muy encaminado y esperemos conseguirlo lo antes posible. El año pasado parecíais el Bayern de Múnich en la categoría, hicisteis un temporadón, además jugasteis la final de la Copa Ref, que es, digo, la Copa Ref, de, sí, bueno, para poder jugar la Copa,
y el Córdoba os paró los pies, y si no es porque os paró los pies el Córdoba allí, pues os lleváis el titulazo. Este año habéis hecho una copa espectacular que os he visto por la tele. Oye, muy guapos habéis salido, Bueno, ya sabes que cada vez con los años vamos siendo menos guapos, ¿no? Ya cada vez vamos siendo más guapos. Hostia, pero habéis hecho una copa cojonuda, tío. Sí. A ver, nosotros sabemos que evidentemente, pues cuando juegas contra el Villarreal, las opciones de pasar son muy pocas, pero sí que sabemos que en nuestra casa todo se iguala mucho más. No es lo mismo si juegas en el Reina o si juegas en un estadio, pues con unas dimensiones y con una superficie totalmente diferente a la nuestra. Entonces sabíamos que el rival que fuera lo iba a pasar mal. La verdad que lo hemos disfrutado, tanto la eliminatoria del Rayo del año pasado como la del Depor y la del Villarreal este año. Hemos estado a punto de conseguirlo, pero bueno, quedamos con que hemos disfrutado y que por lo menos hemos vuelto a traer un poco el fútbol de Leite a Salamanca. Sí, joder, cuando metís el primero, digo, ahí están. Ahí estáis, cuando os ponéis 1-0 por delante del Villarreal, dije, estos tíos que... o huelen bien los del Villarreal, huelen bien, ¿no? Los de primera huelen ahí, se echan colonia diferentes, ¿o no? Olían mejor los de Madrid. Ica, eso mismo. Oye, que te lo prometo que me lo han dicho más futbolistas, tío. ¡Qué cabrón! Es que yo me imagino que... Ya os contaré luego si tienes un anécdota de las camisetas del Madrid. Pero bueno, no huelen mal, ¿no? Lo hemos por nosotros. Que no, hostias. Oye, cuenta la anécdota. Pues mira, la anécdota del Real Madrid fue que, a ver, nosotros cuando jugamos contra el Real Madrid solo había un partido. Antes, yo por ejemplo, cuando jugué contra el Atlético Madrid, pues había partido ida y vuelta, ¿vale? Jugamos el primer partido en el Mántico y el segundo en el Calderón. Y cuando en Madrid solo había un partido, es decir, solo jugamos la ida y se juegan las pistas, como bien recordáis. Entonces, nos parecía injusto, ¿vale?, que había futbolistas que no iban a poder ni disfrutar del partido, ¿vale?, ni de poder tener un recuerdo del partido. Entonces, porque había futbolistas que se iban a quedar en la grada porque por convocatoria no podíamos entrar todos. Nos parecía injusto que, oye, pues, que los que íbamos a tener la suerte de jugar, los que tuvimos la suerte de jugar y de poder conseguir alguna camiseta, pues que los demás compañeros no pudieran tenerlo. Y se nos ocurrió la idea de conseguir la mayor camisetas posibles y al día siguiente hacer un reparto en el vestuario y que todos tuvieran lo menos segura. Aunque sí que es cierto que Madrid tuvo detalles con nosotros y nos pasó una lista los días antes para elegir, como ya sabéis. Entonces, como yo era el capitán, pues todos los futbolistas, tanto en el descanso como al final del partido, ¿vale?, llegaban a mi sitio y me dejaban las camisetas que habíamos conseguido. Yo, cuando acaba el partido, cojo la bolsa, estaban ya todas metidas en la bolsa basura, las cojo en la bolsa basura, las meto en el coche y le digo a mi mujer, la voy a sacar y la voy a dejar aquí en una habitación, aunque el día siguiente tengo un pestaje de esto a sudor, como es normal. Yo voy a dormir tranquilamente y cuando me levanto por la mañana siguiente olía la habitación a colonia. Digo, ¿pero esto? ¿Sabes? Y abro la bolsa y era todo el día a colonia. Digo, cabrón, es increíble. Increíble. Son unos cabrones. Esa colonia no va a decir. Te iba a decir, entrevistaron un día a Fali, el del Cádiz, y decía Fali que les ganaron 0-1, 0-2, cuando, yo creo que todavía jugaban en Valdebebas con la pandemia, pero no me hagas mucho caso, ¿eh? Y le dice, habían ganado y estaban ahí con la euforia, y dice, yo me quedo, Pisha, con el olor de los futbolistas. Dice, iban a un córner y olían súper bien, y yo decía, pero la cabrón, y es así, tío, macho, es ahí. Tiene toda la razón del mundo, es decir, las camisetas olían, no olían ninguna, pero eran las camisetas de jugar, es decir, que no eran unas nuevas, eran camisetas. Sí. Qué grande eres, tío. Oye, que no he presentado a José Luis Cotobal, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Oye, que gracias por la gestión, dale un beso a Víctor. A Víctor, jefe de prensa de Guijuelo, que es un bestia, es un tío enorme. Gracias a él tenemos aquí a Pío Jovi. Claro que sí, ¿qué tal estás, hijo? ¿Qué tal la cantera? Muy bien, todo muy bien. ¿Todo bien? Vale, guay. Oye, que tenéis a Piojo. Deseando preguntarle cositas a Piojo, que lo vamos a pasar. Coño, preguntarle, ¿eh? Venga, pues hacerle preguntas. Aquí tenéis a Piojo. Venga, pues darle. Si queréis, empiezo yo, después de la anécdota, porque nos han preguntado por el chat que cómo fue la experiencia de jugar contra el Real Madrid. O sea, cuando sale el bombo, ya desde ese primer momento, imagino, o sea, pegué yo un bote en la oficina cuando estaba trabajando, imagino que vosotros, una locura, ¿no? Mira, yo he tenido la suerte de que la Copa del Rey me ha dado cosas muy bonitas, ¿vale? Entonces ves un poco la dimensión que tiene cada equipo en función cuando te vas enfrentando a ellos. Y yo lo que viví en la semana de Real Madrid, de lunes
hasta, no me acuerdo cuál fue el partido, fue el domingo, si no recuerdo mal, bueno, no sé. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Fue un miércoles, no me acuerdo. No sé, yo desde que sale la bola, si es un miércoles, hasta el siguiente miércoles, es decir, yo esa semana no se la deseo a nadie, ¿vale? Y además yo veía a Sando, me acuerdo de Sando, que yo digo, y yo le decía a Sando, digo, Sando, te da un infarto, tío. Digo, porque yo lo veía, es decir, no hay en el momento de que sale la bola es bestial el subidón que te pegas, luego esa semana no paras, porque la dimensión que tiene el Real Madrid, y mira que juega contra el Atlético de Madrid, contra el Rayo, contra el Villarreal, no hay un equipo en el mundo que tenga la dimensión que tiene el Real Madrid. Es decir, era una auténtica locura. Pero en el momento en que pita el árbitro fue el partido de Copa que más he disfrutado con diferencia. Pero con más, que más he disfrutado con mucha diferencia, sí, sí. Oye, partidaco, tío. Estuvo guay, os salió un partido muy chulo, tío. Sí. La verdad que estuvo chulísimo. Creo que también tiene pues emoción, porque evidentemente si te meten 6 la primera parte, pues pierde un poco el aspecto competitivo. Pero como estuvo reñido prácticamente hasta el final, pues la verdad que estuvo muy bonito. Salvo el puto frío que hacía, ¿sabes? Que la Copa no sé por qué no se juega en... Es que tenemos que jugar la Copa. Es que yo tengo una teoría. Se tiene que jugar en Canarias. Es que yo el frío lo llevo muy mal, pío. Pero tío, el partido estuvo de puta madre. De puta madre. De puta madre. Y fuisteis unos embajadores de la ciudad. Espectacular. Espectacular. Lo hicisteis espectacular. Oye, preguntas. Venga, preguntas. Que está aquí Piojo. Y por el chat también. ¿Cómo viviste, tío, tu paso por la Unión Deportiva Salamanca? Pues bien, la verdad que yo siempre lo he dicho, es el club de mis amores, ¿no? Es decir, yo lo que viví allí no lo he vuelto a vivir en ningún otro club. Al final, cuando yo juego en el Sporting Garrido, un equipo que ahora mismo muchos lo conoceréis, otros igual no tanto, pero yo jugaba en el Sporting Garrido, era un chico de pueblo que bueno, que al final cuando llegas al Sporting, pues lo único que quieres es jugar en el equipo de tu ciudad, el equipo de la ciudad era la Unión, no había otro, ¿sabes? Entonces, se me dio la opción de ir mucho antes, porque yo llego en cadete de primer año, se me dio la opción de ir antes, pero yo tenía un grupo de amigos ahí en el Sporting y nunca quise dar el paso porque estaba muy a gusto. Pero sí que ya en cadetes, creo que era una, tanto mi familia como yo creíamos que era ya el momento de dar el paso, lo dimos, y la verdad que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Es decir, fue todo muy rápido para mí, porque aterricé en cadete, el cadete de primer año que era cadete regional. Lo disfruté mucho, pero luego fue todo demasiado rápido. Fue de cadete segundo año, estaba cambiándome con cadetes y hubo un día que ya me estaba viendo con futbolistas profesionales, por lo que Felipe Millán, si os acordáis, me convocó cuando tenía 15 años. Entonces fue todo tan rápido, luego los años de juvenil no llegué nunca a estar en un equipo porque o estaba con el división en una semana, o estaba con el de tercera, o estaba con el primer equipo. Entonces fue todo muy rápido, pero la verdad que fue todo muy bonito y me costó mucho llegar al primer equipo. Y bueno, pues justo cuando ya creo que puse la piedra en el primer equipo, me la fiancé, pues bueno, pasó lo que pasó y la verdad pues que lo vivimos todo con mucha pena porque a mí me costó muchísimo, es decir, no me costó, no fue una, por mucho que llegué pronto al primer equipo, que llegué y que debuté en Uruguay y demás en segunda, pero me costó afianzarme y cuando justo ya había conseguido el paso para afianzarme, para tener una renovación de contrato, pues en 2013 pasó eso y la verdad es que me tuve que ir fuera. Oye, ¿qué te iba a decir, Pío? Le puedo hacer una pregunta. ¿Te sube Felipe Millambres el primer año de Felipe o el segundo? ¿Te acuerdas? No tengo ni idea. Yo sé que tenía 15 años y jugábamos contra el Pontevedra, ¿vale? Y de hecho, yo tenía 15 años y pocos días. Si hubieras debutado, que salía a calentar, me acuerdo que íbamos ganando 2-0, si no me acuerdo. Bueno, íbamos por ahí ganando 2-0, me sacó a calentar y digo, guau, me va a sacar fijo. Si luego sacó a Robert, porque no sé quién se lesionó y sacó a Robert, pero hubiera sido jugador más joven debutar. No sé si en la historia de la segunda división, ¿sabes? Pero la historia de Salamanca seguro. ¿Y con quién debutaste? ¿Te hizo debutar él o no? Luego. Luego yo debuto en Ipurúa, ¿vale? Debuto en Ipurúa, pero debuto con Juan Ignacio. Con Juan Ignacio Martínez en el año 2008, si no recuerdo mal. Un 2-2, que quedamos 2-2. Debuto en Ipurúa, en el campo de Eibar. Yo ahí ya no estaba en Salamanca. ¿En ese Eibar estaba John o no? Pues yo creo que no, yo creo que ya es posterior. Hostia, es que me acuerdo. Yo es que curré en Salamanca hasta Felipe Miñambres. Y me acuerdo cuando te subieron, pero no me acordaba de haberte visto en el campo esa época. Y dije, me cago en la puta. Oye, yo diría que sería el segundo año. Diría que sería el segundo año. Claro, y yo me piré, fue cuando me piré a Burgos, empata la Unión y contra el Lleida, digo, contra el Jerez.
contra el Jerez aquí, que marca Zeto a uno, nos marca gol Dani Pendín y yo me piro a Burgos. Es la tercera o cuarta jornada. Que, oye, tengo que mandar un saludo que se me había olvidado estos días. Perdóname, perdonad, chicos. A la familia de Gerard Escoda. Era un tío espectacular. Lo siento mucho, lo conocía personalmente. Un tío espectacular. Aquí un día, ¿no? El día que falleció no estuvimos hablando de Gerard. No. Era un tío brutal. Sí, pero sí que lo comentamos, sí. No sé si lo conocías, Pío, un tío brutal. Un tío brutal. No, personalmente no conocía, evidentemente, cuando yo iba en el Báltico, cuando éramos en aquella época, estaba en el Sporting Garrido, que yo iba siempre con el padre del Báltico, evidentemente tengo recuerdo de él. Pues tío, un beso enorme a toda la familia y un abrazo enorme a todos sus allegados. Gerard, que fue jugador de la Unión Deportiva Salamanca y que era un tío espectacular. Es que no me cansaré de la época de Fresnedo, Sonoguerol y todos estos. Y de Tomás, y de Robert, y de Marco Redero. Tom, yo creo que andaba por ahí, o si no estaba por ahí, entrenaba por lo menos de tercer portero, estaba por ahí. Joder, macho, qué historias más. Recordar a gente de Salamanca en la Unión Deportiva Salamanca es maravilloso. O sea, sinceramente es maravilloso. Bueno, de hecho juegas con Coque, ¿no? Está Coque en el Juelo. Sí, ahí tenemos a Coque, a Toti, la verdad que tenemos. Está Toti, joder, es verdad. Y conocidos también, está Caramelo, ¿no? Y ¿quién Caramelo, está Garban también. Está Garban, cojones, sí. Es verdad. La verdad que tenemos ahí un grupo charro, como nos llaman, tenemos un grupo charro que la verdad que... Hostia, de puta madre, ¿no? Pero guay, ¿no? Sí, porque, bueno, al final, cuando ya vas cumpliendo años y vas viendo pues que esto, que tú creas que no, ya va llegando a su final, pues cada año que pasa es un año menos que te queda, no sabemos cuántos, pero va quedando menos. Que estar bien. Sí, pues si encima tienes la suerte, pues que tengo yo, de estar con mis amigos todos los días, pues... ¿Qué tal está? Coque tiene un crío, ¿no? ¿Cuántos tiene? Coque tiene tres. Qué cabrón, pero ha tenido un crío hace el año pasado. ¿Cuándo ha tenido el último? El último ha sido por el niño hasta el ¿Qué te iba a decir? Está bien. Le voy a comprarle una tele para que pueda ver la tele y no. Vale. Que venga, preguntar. Vale, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bien, está Piojo. ¿Qué tal, Piojo? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está esta gente? Sí, muy bien. De momento me están portando bien. Vale, muy bien. Es un bestia. Oye, preguntar más cosas a Pío, o por el chat, o lo que queráis, hijos, perdonad. Dice Anselmo que es amigo de Pablo García Sacristán. Pablo, sí, de hecho la semana, Pablo es el fotógrafo. Claro, y nos que vino, que tiene una foto que te hizo de perfil en Twitter. Sí, es un máquina, Pablo. Y luego Imdalox nos cuenta que él es de Navarra, bueno, él de Pamplona. Y nos dice que cómo fue tu experiencia jugar con equipos navarros. Bien, la verdad que ahora cuando vamos viajando y voy viendo en todos los campos que están, todas las ciudades que he estado, la verdad que es una cosa que cuando voy luego con mi mujer a lo mejor o con mis amigos que voy de vacaciones, digo, bueno, pues oye, aquí he estado sí, prácticamente he estado, como he tenido suerte de jugar en toda España, porque he jugado en los cuatro, cuando antes había cuatro grupos de segunda vez. Tuve la suerte de jugar en los cuatro, la verdad que conozco toda España en cuanto al fútbol, ¿no? Y bueno, tengo buenos amigos navarros, como es nuestro amigo Isaac Manjón, ¿sabes? Tengo también Baldo que juega en Madrid, que también tengo una relación con él. La verdad que tengo buena gente, mi mujer, la familia de mi mujer es de Pamplona, así que, ¿no? Que tengo buenos recuerdos de esa tierra. Oye, Pamplona es sensacional, ¿eh? Y los navarricos son espectaculares. Las navarricas también. Venga, darle. ¿Más preguntas? Venga, darle, cabrones. No sale a nadie. Escucha, no, a ver. Bueno, venga, dale, yo sí quería tirar. No, yo sí quería tirar ya el guijuelo. Entonces, si queréis preguntar cosas de la Unión, dadle vosotros. ¿Alguna cosa más de la Unión, joder? Yo quería, bueno, primero... agradecerle porque, joder, es un tío que ha dignificado el escudo de la Unión y el escudo de cada equipo donde ha estado. O sea, es un tío que al final dignifica el deporte que tanto nos gusta a todos, ¿no? Su profesión, ¿no? Es su profesión, exactamente. Y, oye, los últimos meses antes de que desapareciera la Unión, ¿lo intuíais, creíais que al final, bueno, como siempre,
pasaría algo y se acabaría salvando? ¿O desde dentro cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo veíais? La verdad que fue un año de mucho ruido desde el principio. Ya desde el principio hubo mucho ruido. Me acuerdo de aquel partido en Fuenlabrada. No sé si os acordáis aquel partido loco que empatamos a 3, que en el minuto 5 íbamos perdiendo 2-0. No sé si os acordáis. Allí ya creo que esos días apareció la familia de Hidalgo como que iba a entrar y bueno, parecía que todo iba bien, pero fue un año muy duro. Es decir, a mí, por ejemplo, me pilló mi casa, como hemos estado hablando antes con Key, a mí me pilló con mis padres y al final cuando tienes el apoyo familiar, tienes el apoyo de amigos y bueno, nunca te falta ni dinero para echar gasolina ni te falta un plato para comer, pues evidentemente... Para mí fue un año duro, pero sobre todo por lo que vi con los compañeros. Es decir, aquí había gente de fuera que lo pasó realmente mal. Es decir, y fuimos capaces de sacar un año muy complicado adelante, que yo creo que si no hubiera habido problemas, ese equipo hubiera dado mucho que hablar, porque yo creo que teníamos un auténtico equipazo. Pero yo estaba esperanzado, pero vamos, al 1000 por 1000, de que aparecería alguien o que aparecería la solución. Yo nunca pensé que la solución fuera hacer la que fuese día. Y yo creo que el entorno de la plantilla también. Es decir, se oía mucho ruido. Nosotros, los futbolistas, la verdad que tenemos una protección con el sindicato muy, muy fuerte, ¿vale? Pero en cuanto al equipo de la ciudad, yo estaba esperanzado al 1000 por 1000 de que iba a aparecer alguien, y yo creo que el entorno del vestuario también. Ah, porque vosotros no habéis cobrado, ¿no? Hubo un momento en que no cobrabais. Sí, entonces, ¿cómo se va a entrenar? Pues tú al final, como dices, estás en tu casa con tu familia, bueno, pero ¿cómo vas a entrenar con un compañero que, joder, que al final tienes apuros, que debe ser muy complicado ser profesional en esos momentos? Sí, y creo que ahí Gorka, la verdad, que estuvo muy bien y consiguió que de lunes a jueves se hablara un poco de extradeportivo, viernes, sábado y domingo se hablara solo de lo deportivo. Pero creo que coincidimos un grupo de futbolistas súper profesionales, sobre todo los que eran desde fuera de casa, que lo estaban pasando realmente mal. Creo que entre todos nos ayudamos unos a otros. El que no se pueda vivir con uno, si necesitaba que le pasáramos a buscar todavía, se le pasara a buscar. Es decir, creo que creamos una piña de verdad y, como yo siempre digo, los equipos, cuando ganas, cuando estás bien, cuando vas arriba, ahí no se ven los equipos. Es decir, los equipos se ven cuando pierdes, cuando tienes problemas económicos, cuando realmente vienen las dudas, ahí es donde realmente se ve un equipo. Es decir, un equipo en el que todos los días ganas, ahí, evidentemente, si todo es un camino de rosas. La verdad que ahí se vio que teníamos una piña muy, muy fuerte, y estoy seguro que desde no haber tenido ningún problema, ese equipo había jugado un playoff seguro. Sí, y teníais equipo, ¿eh? Teníais buen equipo también, deportivamente hablando, yo creo, pero bueno. Y quiero decir una cosa, y desde aquí ya lo hemos repetido el otro día, que no sé con quién estuvimos. Estuvimos con Diego del Castillo y nos habló que no sé si habías estado por allí o también para representar, hacer esa presencia. Dar a ver a los jugadores que AFE está al lado, ¿sabes? Que la Asociación de Futbolistas Españoles están con ellos. Queremos decir de nuevo, llamamiento, por favor, a los clubes: sed responsables. En esta vida, el trabajo hay que pagarlo. Y ser responsables, que los futbolistas son personas, y aunque hay una burbuja muy grande en la categoría superior, ser responsables, tío. Que creo que está más que dicho. Venga, Poli, y vale, hacerle alguna preguntichi al Gran Piojo. Nada, Pío, yo te quería preguntar... Para un tío de Salamanca, que ha sido canterano de la Unión... ¿Qué supone la desaparición de la Unión para ti? Y luego, después de haber jugado en Unionistas y de haber sido capitán de Unionistas, ¿qué supone Unionistas después de la desaparición de la Unión? Bueno, yo siempre, y lo he dicho antes, es decir, yo cuando firmé Salamanca tenía un objetivo que era ser jugador del primer equipo de Salamanca, porque yo cuando iba con mi padre al estadio, yo quería jugar en ese estadio. Es decir, yo, para mí fue, a nivel futbolístico, no te voy a engañar, que fue el palo más gordo que me llevó a nivel futbolístico y emocional un poco en el mundo deportivo, porque yo me acuerdo que si esto pasa en junio, 18 de junio o algo así creo que es, yo en abril estoy sentado con Antonio Hidalgo para renovar. Entonces yo ya me veía en mi casa con una estabilidad económica y deportiva, sabes que es difícil encontrar en el mundo del fútbol,
Y bueno, para mí fue a nivel deportivo fue el mayor palo que me llevó, que no dependiera de mí, porque no dependía de mi rendimiento, dependía de otras personas diferentes. Porque tú cuando haces un mal año, pues evidentemente tienes que acarrear con las consecuencias. Pero como todo es una cosa que no dependía de mí, pues evidentemente fue un palo muy gordo. Y Unionistas, pues la verdad que mi paso por Unionistas fue muy intenso, lo disfruté muchísimo. Y encontré un poco pues la felicidad que iba buscando. La verdad que la encontré, me sentía muy involucrado con el club. Bueno, creo que siempre lo habéis dicho y no me arrepiento de nada de lo que he vivido en ese club. Pues bueno, evidentemente mi salida no fue la soñada, pero tengo muy buenos recuerdos, muy muy buenos recuerdos. Y yo tengo aquí en mi casa, como lo llamo yo, que bueno, como era mi mujer, que es mi habitación, ¿vale? Y ahí en mi habitación tengo muy buenos recuerdos, muchas fotos, muchas camisetas, y la verdad que cuando entro, siempre entro, y cuando entro a esa habitación y veo, pues no sé, la camiseta de Madrid o todas las cosas, o la camiseta de ascenso que la tengo marcada, todos son buenos recuerdos. ¿Qué te iba a decir? Y te queremos mucho, que lo sepas. Te queremos mucho. De hecho, somos de la Peña Piojo. Bueno, somos de muchas peñas, pero además de la Peña Piojo. Cada día sale una peña nueva en el programa, o sea que... Claro, claro, cada día sale una peña nueva. Y hay que decir una cosa. Un tío que se sube al ayuntamiento de Salamanca, que hinca la rodilla ahí y que dice posiblemente las palabras más importantes de su vida, o una de las más importantes de su vida. Hostias, cómo mola, tío. Cómo mola, pillo. Joder, macho, aquel momento yo dije, yo lo he visto todo. Si te decían que no, iba yo a decirte que sí, ¿eh? O sea, no tenía ningún problema. Sí, decía que no cogiera, tiraba el alcohol. No, mira, eso fue una apuesta. A ver, no fue una apuesta. Evidentemente, yo me iba a casar y tenía que buscar una manera para que sea mi mujer, y creo que encontré la idónea. Me acuerdo que fue un día en estiramiento, al final de entrenamiento, en el que hablando, pues, oye, ¿qué pasa si ascendemos? Lo que Molly dijo que iba a hacer tatuaje, lo que Charlie dijo que se rapaba el pelo, Flores, es que estaba Flores también en la conversación, dijo algo Flores también, y yo dije, pues venga, yo sí haciendo, porque le iba a pedir el matrimonio a mi mujer, es decir, si no era en el ayuntamiento, si no ascendíamos, le tenía que pedir de otra manera. Pero bueno, la verdad que entre comillas me tuve que pasar algún tío porque me vino de perlas, ¿sabes? No tuve que pensar otra manera de hacerlo y la verdad que quedó original y aquí mi mujer inventó nada. Yo dije, si le dice que no, le digo yo que sí. De aquí salimos fijo, casado salimos. Qué tío más grande, macho. Qué tío más grande. Por cierto, ¿qué tal Florece en Guijuelo? ¿Bien? Muy bien. La verdad que el año pasado tuvo un año duro en cuanto a las lesiones y ¿así? Este año ha encontrado ya un poco la continuidad a nivel deportivo, que está contando mucho, y pero sobre todo a nivel de lesiones que en el pasado lo pasó mal. Oye, le das un beso de nuestra parte, ¿eh? La bala del Bierzo. ¡Qué tío! ¡Qué manera de correr! ¡Qué cabronazo! Y se iba por... El slalom era de Flores. Eso sí, en la jugada del Socuellamos, podía haber tirado la fuera de banda un poco más lejos, ¿sabes? ¿Sabes? Qué cabrón. Y luego el tío se que hace la chilena, todavía que veo el resumen, dije, joder, Dios mío, menos mal que la chilena va afuera. Y luego la que haces tú con Molina de no saca tú, no saco yo, dije, bueno, pues nada, que le saquen roja a uno y amarilla al otro y a tomar por culo. La verdad que al final del partido fue de infarto. Que al final del partido no se desea a nadie. Aunque tuviéramos final feliz, pero no se desea a nadie. Ni en el campo, ni fuera del campo. Es de Netflix, tío. Es de Netflix. Es de locos, el acceso soñado. Es molaba. O sea, es de las cosas más chulas que he vivido yo en un estadio de fútbol. O sea, sinceramente, ¿eh? O sea, fue brutal. Aquello ha sido brutal. Venga, vale, pregúntale una pillo de lo que quieras, por supuesto. Yo te preguntaría, ya que has hablado de los malos momentos, ¿cuál es tu mejor momento en el deporte, en el fútbol? Y yo creo que... ¿cuál es tu momento? Yo, para mí, el mejor momento como jugador, yo cuando estabas hablando antes de ese año de Gorka Etxeberria, tuviste ahí 2 o 3 meses que yo creo que estabas a un nivel de segunda división, por lo menos. Me acuerdo del partido del Oviedo, no sé si te acuerdas del partido del Oviedo, 3-1 en casa. Ese yo creo que es el mejor partido que has jugado en la vida, que yo haya visto, por supuesto. Y a ver qué opinas tú de eso.
De eso y de tu mejor momento deportivo. Vale, casi ni te contesto porque creo que te has contestado tú solo, pero la verdad que el partido que más emoción he tenido a nivel personal, ¿vale? Fue el que has dicho tú, el día del Oviedo, ¿vale? Ha sido el día que más conexión he notado con la afición de la Unión, ¿vale? Sí. Ese día para mí fue un día especial, de hecho tengo una foto ahí en grande marcada porque luego yo me acuerdo que ese día me sale todo, ¿eh? Me hace un penalti, doy las dos asistencias y luego encima creo que me cambiaron y a mí nunca habían cantado mi nombre en el Mántico. Luego, a raíz de ese partido, la verdad que ya era hasta común. Yo estaba en el vestuario, estaba en el banquillo y la gente cantaba para que se viera, es decir, era una cosa impensable para un chico de antes. Pero ese día yo creo que fue el día en el que realmente, no sé si conecté con la afición de la Unión, y es imposible que ese día a nivel deportivo se me olvida. Esa temporada fue muy buena, pero ese día a nivel particular es imposible que se me olvida porque fue el día que conecté realmente con la afición de la Unión. Y luego he tenido momentos muy bonitos que sería injusto quedarme solo con uno. Es decir, a nivel deportivo me quedo con ese, sin ninguna duda. Mi primer gol en el Mántico también fue especial. Pero luego, por ejemplo, el partido del Real Madrid, el ascenso de Unionistas, porque yo venía de jugar dos playoffs para subir a segunda y no lo conseguía y parecía que nunca me iba a tocar. El ascenso de Unionistas también fue una época, una fecha que... En Nasti se me fue una prórroga, es decir, una prórroga para subir a segunda división, una prórroga... Con el Huesca también, ¿no? Con el Lucán de Murcia, que nos eliminó el Bilbao Athletic también. Con el Huesca yo me voy al medio año que estaba con Borjita. Al medio año me voy al Nasti, donde jugó el primero. Tengo momentos muy, muy buenos y que es imposible que me quede con uno, pero a nivel deportivo me quedo con el que tú has dicho. El partido ese con el Oviedo con la Unión no se me olvida en la vida. Oye, quería decir, ¿con la Unión a quién le metiste el primer golito? Fue Mareo. Si se acordáis una mañana allí. Ganamos 1-3, exacto. Metí el primero. Además, lo dedico a Carlos de Anago, Carlos estaba en el banquillo. Se dedico a Charlie y luego los dos siguientes lo mete Borjita, que ganamos 1-3. Oye, que... En Mareo, ¿qué te iba a decir? Al Sporting, es verdad, no me acordaba yo, es verdad. Fue la semana antes del partido del Oviedo. Sí, la semana que antes. Juega sí. Sporting B, Oviedo, y luego se juegan con la Brada, creo. Exacto, que empatamos a 3. Sí. Tío, Charlie, el del Stradivarius, sigue tocando el violín, piojo, no para de tocar el violín, qué cabrón. Sí. La verdad que siempre que puedo, no voy al Reina porque hace mucho frío. Un día te vienes conmigo cuando haga bueno. Seguro, pero tengo que reconocer que todos los días vengo siempre que puedo. Siempre veo el partido de Unionistas. El otro día lo estuve viendo. Y la verdad que, bueno, no voy a descubrir a Charlie porque no sería objetivo. Yo tampoco soy objetivo. Estos cabrones de vez en cuando dicen, no, es que tal, no sé qué. Pues son unos cabrones. Y la peña no tiene ni puta idea de fútbol. Lo dice uno. Mira, solo. Atiende. Carlos y 10 más. Atiende. Carlos de la Nava es un bestia. Y además es un tío espectacular. Di, no, por favor. Simplemente una cosa más, Carlos, y ya Carlos y José nos dijo. Es que al hilo de lo que has dicho de la afición del Mántico y demás, a lo mejor abro paraguas y a lo mejor me meto en un terreno un poco complicado, pero entonces... ¿Qué vas a decir? Tu vuelta con Unionistas, imagino que sería muy complicada, como lo fue para todos. Sí, no, porque al final es, joder, era la casa de todos. Y creo que yo nunca me he sentido más fuera de mi casa como aquel día. Luego yo he vuelto con el suelo, he vuelto. Y la primera vez. Se te ha ido. Se te ha ido. Te cortas. ¿Eh? Ahora. ¿Escucháis? Sí, ahora sí. Ha habido un momentín ahí. Es que si os acordáis del primer derbi, ¿sabes? No mola nada. El primer derbi, yo creo que no nos gustó jugarlo ni a los jugadores. Por todo lo que se movió durante la semana, por todo lo que se generó. Fíjate que había allí gente a reventar, que estaba en el Mántico a reventar. Y que era un partido que en otras circunstancias se hubiera disfrutado mucho. Pero a mí, a nivel personal, por ejemplo, fue un partido que me costó jugar. ¿Sabes? Me costó jugar por todo lo que se había generado. Y pues no te puedo decir que lo disfruté, ¿sabes? Y no te puedo decir tampoco que lo pasé bien porque no fue así. La verdad que a mí fue un partido que me costó jugar.
¿Te puedo decir una cosa? ¿Puedo añadir una cosa? Creo que la ciudad, y yo me meto dentro de la ciudad, no estaba preparada. O sea, no estábamos preparados ninguno para este choque deportivo, digamos. Llamémoslo deportivo, ¿vale? No creo que estuviéramos preparados. No estábamos lo suficientemente maduros para no sé, para disfrutar del espectáculo. Así lo vi yo, pero bueno, fue una sensación extraña. A mí no me resultó nada raro, porque yo sí que había ido con equipos rivales al El Mántico a narrar, pues no me quedaba otra, era mi vida, pero se me hacía muy raro estar animando al visitante, ¿sabes? Es decir, hostias, qué cosa más rara. Pero bueno, tío, pues es lo que hay. Y que la gente disfrute, ¿eh? Iba a decir una barbaridad, hay que darle más y beber un poquito más y pasarlo mejor. venga, Charlie, pregunta. A ver, yo quería ya esto del el balón no para de rodar, ¿no? Entonces vamos a un poco más a la actualidad y le quería preguntar por el Guijuelo, porque me parece que han empezado la temporada un poco con la dinámica que venían de la temporada pasada, ¿no? Han hecho una primera vuelta muy buena y creo que le quería preguntar un poco por el juego, porque me parece que han basado muchísimo sus resultados en una buena defensa, en encajar pocos goles, en aprovechar las ocasiones que tienen. Y ahora quizás están pasando un momento a lo mejor de alguna duda más. Nos comentaba antes que a lo mejor el objetivo es diferente. Y claro, justo ahora en un equipo en el que era muy importante la portería cero, se ha ido trapero. Entonces, quería ver que me contase cómo ve la actualidad, cómo está el equipo, cómo cree que van a plantear los partidos, si la idea es la misma, si van a intentar a lo mejor, yo qué sé, pues a lo mejor cuando tú tienes una baja tan importante, pues intentar ir más al ataque o atacar por otro sitio o no sé. ¿Cómo está la actualidad del Guijuelo? ¿Cómo van a plantear esta segunda vuelta? Bueno, a nivel futbolístico creo que nos confundiríamos si cambiamos la idea de juego ahora mismo porque se haya ido un futbolista, porque a lo mejor estas últimas jornadas no está saliendo las cosas como queremos. Es decir, hay que hacer un balance, y cuando hacer un balance hay que hacer un balance de la temporada pasada, porque no hemos cambiado el equipo, es decir, la base prácticamente sigue siendo la misma. Evidentemente estas últimas jornadas no está saliendo las cosas como queremos, pero no podemos perder la perspectiva ni de lo que somos, ¿vale? Y sobre todo lo que siempre digo yo, es decir, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Es decir, somos los mismos, el objetivo es el que es. Creo que estos golpes a veces vienen incluso bien para poner a todo el mundo en su sitio y decir que no es tan bueno, y que sobre todo lo que le pasa un poco a los guionistas de menor medida, es decir, estamos compitiendo con auténticos transatlánticos. Es decir, aquí en esta categoría, igual que en primera red, hay equipos que, aunque no lo creáis, nos triplican el presupuesto. Y eso al final se nota. Hay equipos que llegan al mercado de invierno ahora mismo, y si en uno pagan ciento y pico mil euros por un jugador, aquí sacan a cinco futbolistas y dicen a cinco futbolistas de primera red, bajar, que vais a jugar en segunda red. Es decir, tenemos que tener claro quiénes somos, dónde estamos y a qué hemos venido. Que tenemos ilusión por hacer en serio, haciendo las cosas bien y estar enganchados arriba, tenlo claro. Que el objetivo es el que es, también. Que como consigamos pronto el objetivo, vamos a dar guerra y bien de guerra, también. Y sobre todo en cuanto a lo que has dicho de trapero, creo que, y siempre lo digo, puede ser que el juego tenga una plantilla corta, pero tiene una plantilla muy polivalente. Es decir, creo que hay jugadores que están encasillados a un sitio, pero muy, muy pocos están encasillados a un sitio. Es decir, solo digamos porteros. Yo me pongo línea por línea a ver qué jugadores pueden jugar en qué posición, y hay jugadores que pueden jugar en 4 o 5 posiciones sin ningún problema. Es cierto que trapero no importa, un futbolista importante para nosotros, pero tenemos a Isma, tenemos a Quintana, que es un viejo conocido de Unionistas, tenemos a Carlos Rubén, que puede jugar en central sin ningún problema, tenemos a un chico que se llama Santi Perea, que tiene unas condiciones brutales, tenemos y el míster, además, que sé que te gusta la táctica. El míster puede cambiar sistema y puede jugar con una defensa en vez de 4 de 3. Es decir, creo que tenemos variantes para poder pasar la temporada sin ningún problema. Bueno, pues el próximo entrenador, ya sabéis, ¿tienes el título de entrenador? ¿Te lo estás sacando? ¿Te apetece ser entrenador, Pío? Yo tengo el nivel 3. Yo que estuve en el Palencia, me saqué el nivel 3, pero no me gusta. A ver, no quiero decir que no me guste ser entrenador. Creo que sería un buen segundo entrenador.
creo, a lo mejor, no sé. Pero un primer entrenador, es que son 24 horas dándole que le veo al coco, tienes preparado el entrenamiento y ahora me llama un futbolista a las 11 de la noche y me dice que se ha puesto malo y tengo que cambiar todo el entrenamiento porque el futbolista se ha puesto mal por la noche y no sé si estoy preparado para eso. Pero nunca se sabe. ¿Qué te iba a decir? Desde aquí le mandamos un saludo a Mario, que es vuestro entrenador, ¿no? Hablamos un... Es muy majete, ¿no? Es majete. La verdad que yo tenía ganas, a nivel personal, que apostaran un poco por un cuerpo técnico aquí de la ciudad fuerte como han apostado por él. Y creo que el acierto ha sido total. Y es un profesional increíble. Y creo que me salgan las cosas bien por mí, pero me alegraría incluso más por eso por mí. Oye, Mario, que lo tuviste es de seleccionador, ¿no? Sí, yo a Mario lo llevo conociendo muchos años, porque bueno, sabes que al final no lo hacemos, pero cuando realmente pues bueno, lo conozco de verdad, pues es más que... Claro, os dio por ganar Champions, historias de estas con Castilla y León, y a tomar por culo. Ahí entre tú, Sito, Cruz, tal, no sé qué, ¿cómo se llama el delantero de la Astorga? El Puente este, que metía 200... Puente. Ah, no sé qué, qué cabrones. Castilla y León ha ganado a unos de Polonia, no sé qué, ya estaba Mario, Piojo, tal, no sé qué. Y digo, mira qué majos. Que no El día que estuve en la federación, que me dieron el premio ese de atrás, estuvo Mario allí contándonos, dándonos una charla. Mario es un tío que merece muy mucho la pena. De verdad. ¿Aprendiste algo o no? Hombre, claro. Ya ves, estuvo él, estuvo Calero, el entrenador del Burgos. Joder, eso es. Bueno. Yo cada vez que voy a la federación disfruto como un gorrino. Qué bueno. Pues ya sabes, sí, tío. Es un grande. Atiende, nosotros en Alineación Indebida, si compramos algún equipo, montamos un equipo, ya sabes, te fichamos a ti de segundo entrenador. Si no quieres ser primero. Perfecto. Atiende, nuestros jugadores de Alineación Indebida son muy de los viernes. ¿Cómo se llama? Joder, fútbol, tenis, baño y masaje. Perfecto. Y los sábados, si jugamos los domingos, en los sábados es estrategia y luego jugarnos los pinchos a pegarle al larguero, ¿eh? Y ya está, ¿eh? No más. O sea, no nos muevan, que me mareo. Pero el pincho lo comemos. ¿Eh? Que no te oigo. Que el pincho lo comemos el día después del partido, no el día antes. Sí. Bueno, puede repercutir un poco, ¿no? Lo que sé, te iba a decir en el Pedro y Mari, pero no, el Pedro y Mari ya no sé si sigue abierto Pedro y Mari, o no, está bien. No sé. Hostia, es que me acuerdo, es que de ver los entrenamientos de la Unión, bueno, que... ¿A quién? José Luis, ¿no le has hecho alguna pregunta a Pío? Sí, es la primera que le hice, sí. Hostias, pues oye, no sé si queréis hacer alguna pregunta más o le dejamos dormir. Yo tengo por el chat aquí las últimas, porque nos está contando muchas anécdotas. Por ejemplo, nos dicen que si todavía tienes, por ejemplo, el tifo que te hicieron con tu cara. Pues seguramente esté en la nave de mi padre, porque me acuerdo que se lo pedí a Miguel Codasa, sí. Se lo pedí y seguramente le tengo que preguntar a mi padre, pero lo tengo en casa, vamos, la nave de mi padre, porque era tan grande que casa. En la habitación esa que dices que tienes las camisetas y tal, ahí no es. Ahí no entra. Atiende, te han hecho un tifo, tío. Es que es verdad, eres un señor. ¿Eres una persona? Que te han hecho un puto tifo, como en Italia, tío. Te iba a decir como Totti, pero también Totti le habrán hecho un tifo en Tailandia o Singapur. Pero, hostia, como Totti el de la Roma, tío. ¿Cómo mola? ¡Qué cabrón! La verdad que sí. ¡Qué cabronazo! Hazle alguna pregunta más, venga. Mira, también nos dicen que Indalos, que es el único de su instituto, que es de unionistas, y cuando fuisteis a jugar contra el Osasuna B, fue con unos amigos y dice que se pasaron todo el partido gritándote de pío, pío. Sí, ahí en el asunto de tajonar, ¿no? Sí. La verdad que... Dime. Entajonar, ¿con el Guijuelo o con el Salamanca? ¿Con quién fue? Imagino que con el Guijuelo, ¿no? En el Guijuelo, pues puede ser, porque... Me acuerdo del día de tajonar, que fui con el Salamanca, que ese día fue el día que destituyeron a Balta allí. ¿Sabes? Me acuerdo yo de ese día. Desde aquí mandamos un fuerte saludo a Balta y a su hijo Alberto, tío. Si es que sí. Que son unos fenómenos. Sí, que sí, el Albert es un fenómeno, coño. Venga, alguna pregunta más. Tengo dos más que me han hecho gracia y ya está. Mira, Chiquicoto nos dice también que él hay una foto que le gusta mucho de cuando jugasteis contra Vinicius y que te tuviste que pegar con él por la banda. Que dice que seguro que a ti te gusta también esa foto, que a él le gustó un montón.
Podría que me la pase porque tengo muchas, pero oye, si me la puedes llegar, pues siempre vienen bien los recuerdos. De hecho, en el fondo de pantalla tengo. Te las paso, ¿sí? Yo, pío, que hay alguna mía, sí, por ahí. Pásamelas. En el fondo de pantalla de ordenador tengo una foto que creo que me la hizo Pablo, el chico que me estaba hablando antes. Sí. Que es con los dos brazaletes, con el brazalete del Madrid, con el brazalete del Madrid, con el Unionista. Es el que tengo puesto en pantalla, que es muy bonita. De Vinicius, cuando jugó contra vosotros, parecía que no iba a llegar, ¿verdad? Y, joder, qué cabrón. Y nos metió un golazo, qué cuidado. Yo creo que sí iba a llegar. Yo te digo, yo. O una jugada que tira el larguero, me parece, y digo, bueno, si lo fácil era meterlo, lo difícil era irse solo de 8. Qué cabronazo, ¿eh? Qué cabronazo, no, no. Tío. Tú que le viste de cerca, qué cabrón. Sinceramente, hablando. Yo le tuve que marcar aquel partido. Sí, y luego le tuve que marcar. Y la verdad. No, se está vuelto a cortar. Hemos entendido algo de que le tuviste que marcar, pero. Le tuve que marcar. Con el Castilla. Y luego le marqué en el partido de Copa, que también jugó en banda izquierda ese día. Y la verdad que. Mira, que yo me consideraba un jugador rápido, pero. Él era infinitamente. Era como si vas en un Ford Fiesta y te pasa un Ferrari. Aquello era de loco. Y bueno, pues mira, lo estamos viendo ahora. Pero final, en el con los jugadores de Madrid, en el choque se notaba muchísimo la diferencia física. Mira, muchísimo. José Ángel, a lo mejor, y saltaba con Valverde, uno de estos, y le mandaba. Es más, yo tengo una foto. Era bestial. Tengo fotos del partido ese de Valdebebas con Vinicius y tengo fotos del partido de Copa con Vinicius y parece otro fútbol totalmente diferente. Es decir, parece. Más grande. No sé, pues, más grande. Parece que ni que, claro, está totalmente hecho un futbolista y un hombre. ¿Sabes? Como Pau Gasol, se llevó del Barça y en los Lakers parecía que se había comido al Pau Gasol que había ido a la NBA. ¿Qué os iba a decir de ese última, partido? La última que está, sí, esta también, sí, parece, sí, graciosa. Vale, venga. Nos dice Track Unionista que si te acuerdas que te pedí un vídeo de Javi Navas saludando a su hija adolescente que estaba completamente loca por él y que justo el día siguiente se fue de Unión, fue cuando se fue de Unionistas. Sí, pero yo el vídeo se lo conseguí, ¿eh? Eso es, sí, pero claro. Dice que me acuerdo. Mierda, porque dice justo se lo pido y al día siguiente se va. Sí, sí, yo me acuerdo. ¿Quién estaba loca? ¿Quién estaba loca por quién? Que eso no lo sé. La hija de un viewer. Ah, ¿y loca por quién? ¿Por Piojo o por Javi Navas? Por Javi Navas. Por Javi Navas. Sí. Pero si Piojo tiene una percha espectacular, coño. Pero ya está. Los colores. Yo te busco en el Tinder y no estás. No soy capaz de la aplicación esta, pues voy a ponerlo con el Tinder. Qué grande. Oye, ¿queréis hacer alguna última pregunta a Pío o le dejamos y nos ponemos en pie y le aplaudimos? Lo que queráis. Le dejamos que le hemos atracado, sí, ¿eh? Venga, le hemos atracado. Un fuerte aplauso a Piojo. Venga, pongámonos de pie. Es que se me ve. Oye, tío, muchas gracias por estar. Nada, gracias a vosotros. Si alguna vez os queréis que voy a hacer por aquí, ya que estoy encantado y me vemos por el reino cuando empiece a hacer más de 15 horas. Vale. Vamos al municipal a verte jugar el playoff, ¿vale? A ver si lo... Que sí, hostias, que yo os he ido a ver una, claro, vez, además, o sea, que vamos, sí, al municipal y te vamos a ver jugar. Ascenso directo mejor, tío. Venga, perfecto. Oye, ¿qué te iba a decir? Que como ya tienes ¿cómo se llama esto? El Twitter este o el Twinchy o, bueno, ¿cómo se llama lo que estamos ahora? Discord. El Twitch este. Como ya lo tienes, el Discord este ya lo tienes abierto, entra cuando te salga a los cojones si te apetece, ¿vale? ¿Vale? Me parece perfecto, pero pasadme el enlace, que ya sabéis que soy para estas cosas un poco... No, normal. Oye, si ya estás dentro, ya se entró una vez, aquí te metes ya cuando quieras, ¿eh? Aquí te metes cuando quieras. Algún día que nos veas, entras y listo. Vale, vale, dale un beso muy grande a la family y cuídate un montón. Igualmente. Tío grande. Y ahora cuelgas tú, a eso ya cuelgas tú, apagas y todo esas mierdas. Hasta luego, tío grande. Bueno, muchas gracias por pasarte. Muchas gracias. Claro. Pues nada, tío, Piojo, ¿qué? Es un tío fenomenal, ¿eh? Joder, macho, es que a mí estas cosas me ponen cachondo. Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Habéis recordado el partido del Real Oviedo, ese que fue 3-1, que fue una puta barbaridad en el Mántico porque recordó a tiempos pretéritos de fútbol del de verdad, de cuando la Unión era potente porque el Oviedo trajo a mucha gente? Joder, no sé quién la recordás, si ha sido Vale o Paul.
¿Os acordáis de ese partido? Estuvo de puta madre. Sí. Yo me acuerdo perfectamente, Yo estaba en el campo, que no era normal, porque yo no vivía en Salamanca y no era normal, y llevé a mi sobrino, al sobrino de mi mujer, por primera vez a ver un partido al El Mántico. Y digo, joder, cómo elegí. Fue un partidazo. ¿Qué os ha parecido? Oye, ¿o conocíais a Piojo? Es un tío muy majete, yo ya lo conocía, sí, Yo lo conocía dentro del campo, claro. Ya, pero os que lo conocí, es majete, ¿no? Sí, joder. Estuve hablando con él en Guijuelo este verano, que jugó Unionistas allí. Y un espectacular 0-0. Y se hizo una foto con los niños. Se hizo una foto con los niños, porque ya ves tú, ahí en Guijuelo nos sentamos en la primera fila y estaban en la valla, que estaban casi al lado del banquillo de Unionistas, viendo a los jugadores. Cuando acabó el partido se pasó allí con nosotros y se hizo una foto con los chavales. Y muy majete, la verdad es que muy majete. Creo que es el último junto con, bueno, nos queda Carlos, pero el último rescollo de un unionistas más familiar, por decirlo de alguna manera, porque fue a raíz de su marcha y a raíz de aquel equipo de Hernán que el equipo tal vez un poco se profesionalizó y ya no es lo mismo con los jugadores, o ya no tenemos tanto trato con ellos, pero con Piojo siempre era... Bueno, Sí, pero perfecto, por supuesto, eso es un avance positivo. Pero que Piojo era de esos tíos que estabas en las pistas, te bajabas a la barra, a la barandilla, le llamabas y siempre venía, se acercaba, te saludaba. Salíamos de las pistas y le veías en el coche ahí en la puerta hablando con alguno. Bueno, un gran tío, desde luego es un gran tío. El Paul, le conocías, Vale, le conocías. José Luis, gracias por... Yo en el campo, personalmente no. No, yo igual, yo en el campo. Hostia, pero mola, ¿eh? Piojo, tío, que ha jugado en segunda B en millones de equipos, porque le podíamos... Hubo una racha de años que estaban equipos que luchaban por subir, cuando jugó al Huesca y al Nastic. Al Nastic y al... Eso es. No lo ha contado. Le faltó engancharse ahí un poco para haber llegado a segunda división. Yo creo que tenía... esa pizca. Yo creo que tenía hueco. O sea, esos años tenía hueco. Tenía esa velocidad, tenía esa chispa para poder jugar ahí de lateral o extremo. Yo creo que sí que tenía hueco. Digamos que la etapa esa de Gorka Echeverría, porque antes había, cuando Felipe Miñambres, que estuvo con 15 años, creo que llegó ahí convocado con el primer equipo, ahí como que a lo mejor fue demasiado pronto con el primer equipo. Y tuvo cesiones como un poco así, que yo creo que no sé si le aportaron mucho. Y luego yo creo que cuando, por sí solo, llegó la madurez y fue cuando alcanzó su mejor momento deportivo. Que fue ahí, en ese año de Gorka. Y recordad que el fichaje por unionistas es un pelotazo. Presentado en asamblea. Estaba yo en la asamblea, estaba yo en el día y fue, o sea, fue... O sea, como si hubiera entendido que estuviera Ronaldo. Cuando se presenta, es que aparece... Era un jugador de nivel. Hostia, fue increíble. Ahí fue cuando dijimos todos, ojo que este año va en serio, ¿eh? Sí. A Carlos de la Napa le pasó parecido a Piojo en su proceso de futbolista. Cuando debutó demasiado joven, luego tuvo como un impasse ahí en la época de Zamora, y luego fue al Langreo, y a partir de Langreo fue cuando alcanzó su madurez futbolística. Y cuando creció de verdad, yo creo. Pero también estuvo en Valencia, ¿no? Carlos de la Napa. Estuvo sí, pero en esa etapa de Valencia... El primer año de la Unión... El último medio año estuvo en el Valencia B. Luego estuvo en el Guijuelo y en el Zamora, creo. En el Zamora estuvo 2 o 3 años. Y ahí parecía como que era un jugador que se quedaba, como que no iba a progresar, como que no iba a crecer. Y luego fue al Langreo, el año que estuvo con Hernán, creo que fue en el Langreo, ¿no? Sí, igual que goles. Y ahí, a raíz de ahí, de luego venir a Unionistas, fue cuando creció como jugador. Con Hernán tuvo... Le supo exprimir bien, tío, su faceta de goles, de entendió el juego, no sé. Yo creo que se ha encontrado muy a gusto con Hernán Pérez, Carlos de la Nava. Cuando mejor ha rendido, para mí, creo. No sé si en el Langreo coincidió con Hernán o no. En el Langreo estuvo, pero no me acuerdo si coincidió con Hernán. Yo creo que no. No, sí, en el Langreo sí. Con Hernán. Sí, Hernán ha sido el entrenador por segunda vez en Unionistas. Le entrena por segunda vez en Unionistas. Y sus años más goleadores son con él. Sí, y ojo, no coincidía con Nespral en el Langreo también, ¿eh? ¿O con quién coincidió? ¿Ha coincidido con otro en el Langreo? ¿Con otro Nespral? Que estaba con Hernán. Yo creo que con Nespral, sí. Nespral, sí. Oye, ¿queréis, ¿de qué queréis hablar? ¿Queréis que entre en el Langreo? Sí. Mira, pues hoy hay cositas. Sí. ¿De qué queréis hablar? Un día... Claro, yo en Oviedo, luego Baracaldo y luego nosotros. No sabía que estaba Langreo antes de Baracaldo.
Mira, ha mandado la cosa al grupo, José Luis, por si quiere ponerla. Sí, he compartido WhatsApp en vez del vídeo. ¿Qué queréis poner? Hablamos de lo que queráis, ¿eh? Hablamos de lo que queráis. Espera, esto, ya que lo han pasado. Por recordarlo, simplemente por recordarlo. Hace 5 años. ¿Qué vais a recordar? Ya que hemos hablado de ello. ¿De qué? Ya que hemos hablado de ello. Esto fue brutal, sí, ¿no? Es que fue fichaje estrella, tío. Es que salimos de la asamblea todos súper emocionados y súper ilusionados. Todo bien, sí, tienes razón, tío. Pues esa fue la presentación de Piojo por Unionistas de Salamanca en una asamblea, sí, sí. Ahí se ve... No había rumores, ni había nada, no llegó de repente, fue una sorpresa, fue súper sorpresa. Todo bien, todo divertido, sí. Oye, hablamos de lo que queráis. De por qué Pere queréis empezar. Lo primero nos han dicho. Están hablando de la camiseta del centenario, que está muy guapa. Sí, bueno, decir que hoy es el cumpleaños de la Unión Deportiva Salamanca, que cumple 100 años, que no deja de ser que siempre ha sido el mejor equipo del mundo, eso lo tenemos claro, y que Unionistas homenajea día a día a la Unión Deportiva Salamanca. Pero, ¿qué os parece todo? ¿Cómo habéis pasado el día? ¿Qué pensáis de este día? ¿Y qué es para vosotros este día, un 9 de febrero? Y lo de la camiseta, y ya lo metemos todo en el mismo saco, ¿no, Selu? Si te parece. Sí, no, ya hablamos de todo. Vale, pues venga, lo que queráis, hijos. Un día triste. Día triste, calentito en Twitter. Eso es. Es que eso es lo malo, tío. Es que yo he intentado evadirme, no leer. Ha sido difícil. Al final he acabado sucumbiendo a la tentación. Sabes a ver qué opina la gente. Y a mí me da mucha pena. Porque hoy tenía que ser un día bonito, de alegría. Vale, que la Unión desapareció. Bueno, pues un día de recuerdo, de y no de tiranteces, pullas, vendehumos, quejas. No sé, un día agradable. Y es una pena. Estamos convirtiendo esta efeméride, este día, este 9 de febrero, cada año, en una cosa hasta desagradable incluso. Y no se lo merece. No se lo merece ni la Unión, ni ninguno de los que éramos de la Unión, ni los jugadores que jugaron en la Unión. Creo que no nos lo merecemos. En serio, y... Una pena. Nos ha puesto el jardín, Selu. Sí, es que es un jardín. Hoy hay que abrir jardín. O sea, hay que meterse en jardines y abrir paraguas, pero me da igual, tío. ¿No? El jardín estaba abierto ya de por la mañana. Sí, el jardín estaba claro que en este programa que hemos venido a meternos en jardines, pues hostias. Y lo que ha pasado, a última hora de la tarde, mira que yo estaba. Bah. Pero de lo que ha pasado a última hora de la tarde, sinceramente, me ha cabreado, No me ha cabreado, me ha entristecido muchísimo. Me ha parecido... Esto, ¿no? De la tarde. Bueno, ha pasado esto, lo que está poniendo Selu. El otro club de la ciudad, digamos, que ha suplantado o ya directamente usa la cuenta de Twitter de la Unión Deportiva Salamanca. Es decir, ha puesto un mensaje... al estilo de que pusieron con la desaparición, pues hoy diciendo que siguen vivos. Pero no se sabe quién ha sido. Me parece. ¿O ha sido? Es el perfil oficial de la Unión Deportiva Salamanca. Sí, sí, sí. Entonces, me parece traspasar un límite que incluso los. Según he leído, la gente de ese club. ¿Te ha hecho algún aficionado? A ver, hay que relativizar las cosas. Al final es. Una persona que se mete en una cuenta de Twitter, claro, y hace una cosa que probablemente sea una jaimitada. Que no lo sé, pero... Sabiendo la cuenta que es... O sea, no lo sé, sabiendo la cuenta que es, eso no sé. Pero me refiero... A mí no me puede afectar que una persona se meta en una cuenta de una red social y cambie una foto, y cambie un tweet. O sea, quiero decir, no me... Pues a mí me ha dolido. Pero sinceramente, no si os digo la verdad, soy muy sincero, no había pensado que lo hayan hackeado. ¿Cuánta gente de Salamanca tiene la contraseña de esa cuenta? Pues unos cuantos. Esa contraseña habrá rulado. Claro. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? Bueno, que no lo sé, Carlos, que no sé si ha sido. Yo de primeras, cuando lo he visto, sí creo. O sea, yo he pensado que había sido. Bueno, y pido perdón si no han sido ellos. He pensado que habían pasado un límite. Tal vez la han hackeado y aún así me ha molestado.
Y me consta que a más gente que sigue a otro club también. Claro, son, ¿a qué club te refieres? ¿Al tercero de Salamanca? El tercero de Salamanca. El tercero no lo sabemos todavía. Han pasado demasiadas cosas. No, ha pasado demasiadas cosas, pero no nos está viendo. A lo mejor nos está viendo algún. Para centrar el tiro, que me estoy liando, nos estamos yendo por las ramas y estamos mezclando todos. José habla a la vez de un sentimiento triste del día de hoy, porque te veo una efeméride y tal, y patatín, y se la ha pasado mal. No lo pases mal, hijo. No lo pases mal, coño, no lo pases mal. Y luego, pues lo de la, si han hackeado la cuenta o no, o la ha puesto fulanito o menganito, pues bueno, pues ya se pondrá otra vez bien. Y lo que estabais mezclando, a la vez de lo que ha sucedido en la cuenta de Twitter oficial de la Unión Deportiva Salamanca, o por lo menos ese sobresalto de ese tuit, o que ha llamado la atención, el otro es que Alberto Pérez, periodista salmantino, y que ha trabajado en muchos medios nacionales y locales, por supuesto, pues ha hecho como una presentación, que se va a presentar un manifiesto, por decirlo de una manera, con exjugadores de la Unión Deportiva Salamanca, en los que están Jorge de Alessandro, Everton Giovanella, Taira. No, no he escuchado todo, la verdad, pero bueno, creo que están alguno más. Quique Martín, creo que también, bueno, no lo sé. Y que viene a decir como que hay gente que no está dentro del barco de ninguno de los dos proyectos que competitivamente están más altos, digamos, en la ciudad de Salamanca, porque yo creo que es hacer de menos al resto de equipos de Salamanca y muchos más. En Salamanca, por suerte, hay muchos equipos de fútbol y muchos clubes de fútbol. Pero bueno, yo creo que se está refiriendo al Salamanca CFUDS y a Unionistas. Y que, bueno, que hay otra vía, ¿no? O hay un tercer equipo, o quieren crear un tercer equipo, o quieren manifestarse y decir que les gustaría que hubiera otro equipo. Otro equipo para los que no se sienten representados como por ninguno. Bueno, no lo sé. Realmente, a mí no me ha quedado muy claro. A mí realmente no me ha quedado muy claro. Es eso. Pero, no sé, hablar de lo que os dé la gana. Para esto está alineación de vida. ¿Quién quiere pronunciarse? Es que si hablo me echan de... Que no, a ver, esto lo manejamos nosotros. Atiende, no, si mientras no digas... Te he hecho yo. Venga, ¿qué quieres decir? Claro, es que me echáis vosotros. No, pero pues a ver, pues suavízalo, coño. No, o sea, hombre, joder, claro. Tu opinión, suavízalo. Si vas a decir alguna barbaridad, la cambias la palabra y ya está, no pasa nada. Da tu opinión en horario infantil. Claro, en un horario. Yo si queréis la digo, Prepara los pitidos. Que para eso estamos aquí nadie, que no tenemos ninguna línea editorial ni nada, No, de verdad. Yo puedo decirla, mira, yo no. No, a ver, a mí me sorprende. Mi primera impresión es que a mí me sorprende que mucha de la gente que al parecer está ahí, llevan muchos años diciendo que no entienden la división de la ciudad en dos equipos y lo que quieren es dividir más. Entonces, no sé, me parece que en su cabeza suena espectacular y ánimo a por ello. Yo es que creo que no quieren dividir. Yo es que lo que me da la impresión de que están buscando o lo que pretenden, hay cierta gente o hay esta gente que firma el manifiesto, no están de acuerdo con cómo se está llevando el otro club de la ciudad, y lo que me da la impresión es que lo que intentan es, sinceramente, derrocar a ese señor y quedarse con el club ellos. De hecho, lo que han dicho directamente es que sin el Estadio Mántico no hay proyecto. Eso, primero, alguien tendrá que comprarlo. Y alguien tendrá que querer venderlo. Claro. No sé. Paul, esa gente que firma el manifiesto no va a poner ni un duro. Esa gente que firma el manifiesto va a poner su firma y ya está. Pero son caras que ya presentes a donde presentes el proyecto, la gente va a decir, es que está esta persona, ¿sabes? Y en España hay mucha titulitis y mucha cosa de estas, y solo por ver cosas y gente famosa van a recibir más apoyos, y es así, porque España funciona así. Pero de todos modos, no sé, a mí me parece que somos una afición un poco veterana ya. Llevamos 10 años pegando, tirando de riñón, ¿no? Como para saber que en Salamanca, vamos, en general en el fútbol actual, no hay ningún proyecto que va del cero al todo en poco tiempo. Lo sabemos de sobra. Los que lo han intentado no lo han conseguido. Y nosotros, desde luego, no hemos tenido que ir año a año peleando. Yo creo que como unionistas podemos opinar, ¿eh? Y ahora vamos a opinar y vamos a tirar de ello. Pero yo, así como a futuro, como a partir de hoy, y en general siempre lo pienso así,
Creo que Unionistas es un sprinter en el ciclismo en los 50 metros finales. Estás sprintando, quieres ganar, estás en tu camino hacia la meta, y si miras a la derecha o a la izquierda, a ver si el segundo o el tercero viene y te pilla, te pasan. Entonces no hay que mirar a los lados, hay que seguir de frente, hay que seguir dando pedales. Estar a la nuestra, nuestro camino, y son 10 años de trabajo duro, donde nadie nos ha regalado nada, y el proyecto al final es el que está arriba. Pues nos quedamos así. Los demás, pues oye, que hagan el mismo trabajo, que se pongan a ello, y suerte, nada más. Un segundo. Perdóname, por votación popular, Paul habla. Sí, lo están pidiendo el chat. Lo está pidiendo el chat a gritos. Es que la gente va, ha dicho la gente que se va, ¿eh? O sea, que es que no, me ha dicho, pone la gente que como no hables, nos mutea. Se van, claro. Y aquí hay libertad de expresión. Yo, mi opinión es que la Unión desaparece en 2013. Esta gente en 2013 no ha movido ni un dedo por la Unión con la de contactos que tenían, tanto Alberto Pérez como los exjugadores a los que nombran ese manifiesto, que van a firmar un manifiesto por crear un tercer equipo. Esa gente no movió un dedo por la Unión. Ahora quieren crear otro equipo porque no se sienten representados. ¿Representados por qué? ¿Por un equipo homenaje o por un equipo suplantador? No te sientes representado por ninguno de los dos equipos. Vale, me parece perfecto. ¿Por qué te sientes representado? Porque realmente creo que solo existen esas dos opciones. Igual que en el tema fútbol popular, fútbol negocio. Existen esas dos opciones. ¿Qué tercera vía puede haber? Una tercera vía, según lo que he leído, es una tercera vía en la que muy parecido a Unionistas, pero buscando inversores. Que parece que va a venir un jeque árabe, va a decir, toma, ¿cuánto quieres? 500 millones de euros, toma, subimos a la segunda. Pero claro, Unionistas va a seguir. Entonces, de Unionistas no se va a ir nadie. ¿Qué va a pasar? Va a ir a por los del otro lado. ¿Qué es lo esperado? Por otra parte, viendo los antecedentes, pues es claro. Y los de la otra parte que no van a querer estar con un equipo que no represente a la Unión, porque es un equipo que se hace pasar por la Unión. Entonces la gente que está ahí es porque le gusta el símbolo de la Unión, porque le gusta el himno de la Unión, porque le gusta tal. Esta gente dice que no va a usar los símbolos de la Unión. Entonces, ¿a qué masa va a qué tipo de masa social va a tener? La del Jayalay. No, va a tener a la masa social que se quede con River, el estadio Atlántico. Mira, sí, El otro tema. Se supone que todo esto tiene que ir con la ayuda del ayuntamiento. Según ha dicho Alberto Pérez en el vídeo. Si tiene que ir con la ayuda del ayuntamiento, ya hemos visto que el ayuntamiento por el fútbol local va a mover lo justo. Claro, lo que jodería de ahí es que se mueva por ellos y no por nosotros. Porque después de que él no le pareciera bien muchas cosas, que de todos los problemas que tiene Unionista no le parecía bien, no, porque con mis impuestos no, porque con no sé qué, con no sé cuál, y ahora vienes tú a reclamar lo mismo que pedíamos nosotros, ¿sabes? Pero vamos a ver, ¿sabes? Que le parece tampoco, muy bien yo, que si Unionista... ellos le dan un duro, tampoco quiero que se lo den con mis impuestos, ¿sabes? Le parece muy bien que Unionistas pague el césped, que se pague el césped natural, porque a él no le representa el proyecto de Unionistas. O sea, a mí me parecería bien que él se pague el estadio Atlántico, porque a mí no me representa su proyecto. Que se lo paguen él y sus inversores, que se lo compren para ellos. Yo se lo digo que este fin de semana. Y los socios de su club. Yo solo digo ¿vale? que dentro de 3 meses hay elecciones. Están los partidos como para gastarse 5 millones de euros en el estadio Atlántico. Y poner encima de la mesa. En ese momento por 1 millón de euros. Ya, escucha, que es que lo tienen que querer vender. No, por supuesto. No me digas por qué, pero hay un hombre haciendo negocio con ese estadio. Que sí. No me digas por qué ni cómo, pero hay un hombre que está haciendo negocio con ese estadio. Lo tiene que querer vender. Y que te voy a decir una cosa, electoralmente tú dile que las necesidades de los salmantinos, la prioridad es darle 3 millones de euros a un señor de manera privada para que juegue, ojo, que si es municipal, entiendo que puede jugar allí Topichichi. Claro. Entiendo que puede jugar Topichichi. Si es municipal, podrá jugar Topichichi. O por lo menos los convenios habrá que mirarlos, leerlos y tal. Yo quiero escuchar también... ¿Te has quedado a gusto? ¿Quieres decir más cosas, Paul?
No, lo he suavizado mucho, joder. No, joder, pero que no tienes que suavizarlo. Si con tal de que no nos lleven a la cárcel, sabes perfectamente que aquí puedes decir lo que te salga a los cojones. Vale. José Luis. Pues... José, tú puedes hablar también, que estabas ahí con la mano. No, también. No, yo quiero escuchar a Vale y a José y luego digo una cosa. Esto todo nace de 2013. El error es en 2013, que no se tenía que haber... Que había elementos para que la Unión no desapareciera, y cuando un club histórico referente desaparece, pues pasan estas cosas, que se puede producir una división de la ciudad, que no sé, en su momento el Helmántico tenía que pasar a ser municipal, en su momento, que era cuando el coste era mínimo, y bueno, pues todo esto es lo que viene de aquello. Y el tema este de la tercera vía, yo creo que la tercera vía más lo que busca es lo que dice José. Buscar alternativas al inversor actual del Salamanca Club de Fútbol. O sea, buscar digamos, nuevos empresarios que entren ahí. Yo creo que esa es un poco la tercera vía. Yo, de hecho, creo que es la única vía. O sea... Él ha dicho que no va a usar los símbolos. Ya, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, un segundo, José Luis, y ahora volvemos otra vez sobre la madeja, porque estoy de acuerdo de todo lo que estáis diciendo... cogería todo. A ver, José Luis. Pues nada, yo pienso que en 2013 el ayuntamiento tenía que haberse hecho cargo del estadio Helmántico. Lo compró un mexicano en propiedad privada, pero bueno, si lo hubiera comprado el ayuntamiento, también unionistas, yo creo que estaría jugando en el estadio Helmántico, compartiendo lo mismo con el otro equipo que existe en la ciudad. Y nada, lo que ha sucedido en el día de hoy, pues me parece, lo que ha sucedido esta tarde, me parece lamentable. Yo creo, como creo que ha dicho Fuentes, han suplantado la identidad. O sea, tener esa cuenta y poner ese tweet, en mi opinión, es bastante grave. Bueno, ¿puedo decir una cosa? En relación a lo del manifiesto, porque creo que es lo más pomposo, lo más novedoso, porque bueno, el día ha sido como ha sido. Yo me lo he pasado muy bien, para mí ha sido un día fantástico. Yo me lo he echado así y al final no me lo he echado leyendo Twitter, así que... Ya, no, para mí ha sido un día fantástico, porque joder, ha sido mi cumple y me lo he pasado fantástico con los que quiero. Por el Paul me ha mandado un mensajito, me habéis mandado todos un mensajito y os quiero mucho. Y a los que me han llamado y me han mandado un mensajito, pues os quiero mucho a todos. Pero lo que quiero decir, porque me lo paso muy bien, para mí la vida es esto. Pero lo que quiero decir es que yo he interpretado el mensaje que ha querido dar Alberto Pérez de esta manera, ¿eh? Es... No queremos tocar nada de la Unión, o no queremos ser la Unión Deportiva Salamanca, o queremos dejar la Unión Deportiva Salamanca para la ciudad, los símbolos y toda esta vasca y tal. ¿Y eso como me parece muy bien? A mí todo me parece bien, ¿eh? Y lo que dice Alberto, si lo quieren hacer, a mí también me parece bien. O sea, cada uno que haga lo que sea a los cojones. Pero Unionistas va a seguir ahí. Yo voy a seguir siendo de Unionistas, pero no porque sea un sectario o porque diga, pues a mí no me representa a nadie, o yo es que la ilusión de los demás no es la mía. No, igual que a ellos no les representa a Unionistas ni este Salamanca CF UDS, pues a mí me representa a Unionistas porque por muchas cosas y porque tengo el culo pelado también de otras muchas. Pero lo que quiero decir es, a mí me parece bien que la gente haga cosas y que si son buenas para la ciudad, pues para adelante. Pero en cuanto a lo de simplemente a este manifiesto, lo que quiero decir es que la sensación es lo que ha dicho Vale. O sea, le van a buscar una salida al mexicano de manera que no sea muy dolorosa para él económicamente y que mantengan todo lo que tienen ahora sin ser la Unión Deportiva Salamanca, por decir una manera. O quitándole las cosas de la Unión Deportiva Salamanca. También te digo que la gente que va a ver ahora al Salamanca CFUDS van por muchos... Por el Helmántico, porque se juega en el Helmántico, esa es la sensación que tengo yo, y porque para ellos el sentimiento de ver a un equipo vestido blanco y negro y ahora con el escudo y tal, pues para ellos es como si estuvieran viendo la Unión. Y me parece muy bien, porque yo son cosas que no voy a discutir, o sea, para cada uno es el sentimiento que quiera, y bueno, pues para ellos es eso y para mí es otra cosa. Pero yo creo que lo que he interpretado es eso, o es realmente es darle una salida al mexicano o ayudarle a buscarle una salida al mexicano. Para mí es la sensación. Porque estamos haciendo todos de menos, o en este caso ellos de menos, no solo a Unionistas o a su afición de Unionistas, que les debe dar igual, sino que están haciendo de menos al resto del fútbol salmantino. Con todos mis respetos, hay más de dos equipos en Salamanca.
que es cierto que a día de hoy, pues la masa y tal, y que son. Las, pero están diciendo de menos a la gente de Lergar, a la gente de Los Piza, a la gente que va a ver al Monterrey, a la gente. Porque esa gente, ¿qué pasa? No existen, es gente que no existe en Salamanca. No sé, o sea, a mí personalmente me duele que la gente solo señale a Salamanca y a Unionistas, tío. ¿Y qué pasa con el Jayalay o con el Cristo Rey o qué pasa? Y esos niños no tienen cabida en nuestro fútbol. En fin, perdonad, hablad de lo que os dé la gana vosotros. O sea, perdonad, que me enrollo. Quiero decir una cosa, no, lo has dicho todo perfecto, ok, está todo perfecto. Creo que llevamos 10 minutos hablando de más. Creo que hoy es un día de esto. No de humo, ni de lo que nos cuenten. Estamos haciendo una publicidad impagable a un proyecto que no tenemos ni idea de lo que es. Hoy tendríamos que hablar de esto y de sorteo de la camiseta. Ah, bueno, sí, sí. Os lo digo totalmente en serio. O sea, creo... Ya, pero dentro de 15 minutos. Estoy trabajando. No vale la pena. Es que no vale la pena. No vale la pena enfadarnos y meternos en. Yo no me enfado, si es que no hay que enfadarse. Además, a mí lo que me jode es que dónde estaba toda esa gente en el año 2013. Pues, porque en el año 2013 las únicas personas que se movieron por la Unión fueron los de la PAU. Y esas personas que estaban en la PAU ahora mismo están dirigiendo Unionistas. A esta gente le da vergüenza ajena lo que está pasando con el Atlántico. Te lo han dicho, pero el césped lo tienen destruido, el campo se cae a cachos. Le da vergüenza ajena y quieren sacar de ahí como sea a este dueño. Pero al menos yo también lo entiendo así. Pero nosotros cuando no la gente se viste por los pies, cuando la gente se viste por los pies, no tiene ningún problema de actuar o de hacer, ¿no? Entonces quiero decir que sean que si han presentado un proyecto, que lo presenten, que lo cumplan. Y que tengan suerte, y ya está. Y además, a mayores, si no hay símbolos de la Unión, si no hay suplantación, si no hay... Y es un club de Salamanca que empieza de abajo y quiere competir y quiere... ¡Suerte! Si van con inversores, ¡suerte! No tenemos ningún tipo de problema. O sea, quiero decir que Unionistas ha dejado muy claro desde sus estatutos, desde el principio, cuál es su problema. Si es un club nuevo, de nueva creación, que no tiene ningún tipo de simbología ni de... suplantación de la Unión Deportiva de Salamanca, pues mucha suerte y a competir, y nos vemos en el campo y a disfrutar. Ya está. Si no lo cumplen, entonces ya han iniciado un proyecto mintiendo. Pero y arrastrarán su historia con mentiras. Pero no dudéis de que el Ayuntamiento de Salamanca, si el proyecto es serio, hay gente detrás seria, pues le va a ayudar, y me va a poner el campo. Claro. No hablo de los símbolos, hablo del campo. Lo del campo es lo que ha dicho antes. Lo que ha dicho antes Cotobalde, por ejemplo, que si nosotros jugáramos en el Mántico, yo siempre he dicho que a mí personalmente no me gustaría jugar en el Mántico. Yo no quiero jugar en el Mántico. Yo lo he dicho porque. No quiero. Que podríamos haber jugado. Sí. Hoy. No quieres hoy. No quieres hoy. Los dos. No, Carlos. Te lo digo. No quieres hoy, pero en 2013 ese campus municipal y se crea Unionistas. Hombre, y tú no veas la cantidad de gasto, y dónde podría estar Unionistas ahora mismo sin todo lo que ha gastado en toda la historia de entrenar, de cantera, de cambios de casa, de no poder entrar a entrenar porque no hay nadie que te abra las pistas. O sea, quiero decir, ahora mismo tenemos 10 años de historia y yo no iría ahí para nada. Pero en 2013 ese campo es municipal y, joder, anda que no te resuelve cosas. Yo me quedo con el milagro de Unionistas. Que hay que dignificar a la gente que nos representa, a todos los unionistas que desde el primer día han estado ahí y los que se han apuntado ahora. Me parece que es un movimiento popular que Salamanca no se lo esperaba. Y es de lo que achaco a Salamanca, tío. Salamanca estática, la Salamanca que prefiere decirte que no a todo lo nuevo, a todo lo que no conoce y que prefiere, pues, bueno, este que... No sé, joder, o sea, en el mismo proyecto aparece gente que hundió a la Unión Deportiva Salamanca. En el manifiesto hay gente que es... cómplice de que la Unión Deportiva Salamanca pasara por donde pasó. Lo que quiero decir es que preferimos a estos gestores que a los que lo están haciendo de puta madre gestionando otro club de Salamanca. Otra cosa es que no te guste y que tú no tengas ese espacio para poder decir tus cosas o para poderte llevar tu dinerito o hacer lo que te dé la gana porque no tengas
porque no conozcas a la gente que gestiona o no te dejen gestionarlo o a ti te gusta un afán de protagonismo que no encuentras en unionistas. Porque cada uno le gusta lo que quiere y cada uno sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero a mí lo que me extraña es que esta Salamanca prefiera determinadas cosas a otras, que hay luz en unas y en otras, pues a día de hoy hay mucha miseria. Pero yo simplemente digo que a lo que ha presentado Alberto Pérez le deseo toda la suerte del mundo, lo he puesto en un tuit, le deseo toda la suerte del mundo, que les vaya estupendamente bien y que espero que las cosas les haga bien y que si es desde provincial, pues que para adelante y que les vaya fantásticamente bien y que, joder, y que todo lo nuevo que llega a Salamanca, bienvenido sea. Pero lo que dice Carlos Matías, joder, si luego ese proyecto que han dicho hoy sale o no adelante, bueno, ese manifiesto, que no es un proyecto, es un manifiesto que van a firmar, como ha dicho Paul, que firmar ahí es una cosa y luego ponerte a trabajar es otra. Sale adelante y empiezas a hacer cosas que has dicho que no ibas a hacer, pues ojo. Ojo porque luego se te fiscaliza todo en esta vida. Más cosas, os he cortado, perdonad. A mí lo que me duele es cuando dicen es que buscamos un club serio, transparente, de los socios, con gente trabajadora, pero estamos... Pero es que literalmente somos nosotros. Buena descripción, sí. Club. Buena descripción. Sí, pero es que lo dicen así. La diferencia que dicen es que la directiva de unionistas dice que no quiere llegar a la élite. Pero no sé quién cojones le ha dicho eso. No, la diferencia dice, es que, eso que ha dicho ellos alguien, no están ahí. Si es que ha entrado mentira tras mentira. Ya está, no pasa nada. Sí, o sea, quiere llegar sí, a la élite con inversores. O sea, atajos, Carlos, cosas rápidas. El fútbol no funciona así. Es que este señor solamente habla de llegar a primera división. No ha hablado en ningún momento de un proyecto deportivo o de valores o de cantera o de... No. Simplemente ha hablado de la élite, de llegar directamente a primera división. Pues ya está, pero es sus pretensiones y sus pretensiones son tan legítimas como el resto. Ya está. Sí. ¿Ya está? No, sí, eso sí. Pero vosotros dudáis de que si este club, nuestro club, tuviera el apoyo de la ciudad, no estaría en segunda división. Sí. Nadie lo duda. Pero es que yo no, pero yo lo dudo porque yo no lo busco, ni lo persigo. Pero es que yo lo dudo porque no va ligado lo deportivo a lo institucional. Claro. No va ligado, pero ayuda. Claro que ayuda, pero si el Burgos no asciende, estaba ahora mismo desaparecido. Y te voy a decir una cosa, yo trabajo en el Burgos con un dineral de por medio. Bajaron a tercera, ¿eh? El Depor, sí, que luego el campo es el campo. Tiene toda la ciudad detrás y no sube ni Badajoz. El Badajoz, Zaragoza, el Depor, el ¿cuántos años lleva el Zaragoza segunda? El Zaragoza no está nunca peor que como está ahora. Y estamos el Hércules de Alicante. ¿Alicante cuántos millones de habitantes tiene? Murcia, la quinta ciudad de España. Sí. Bueno, también es verdad que estamos poniendo ejemplos de equipos que probablemente no estén muy bien gestionados. Unionistas no, está muy bien gestionado, entonces, luego el verde te pone. Exacto, pero esa gestión. Espera un segundo. Pero Carlos y José, la gente que gestiona el mundo del fútbol, salvo los de unionistas, y así lo digo, y conozco a millones de gestores en el fútbol, van a lo que van. Les importa una mierda la gestión. El otro día dijo Casquero en televisión o en radio, Casquero no sé si hace televisión o radio ahora, dijo, yo no invierto en primera red ni de coña, que no sacamos dinero. Pero, porque sí, ese pensamiento que tiene... Pero eso es lícito. No, pero tú gestionas un equipo de esa manera, a ver cuánto duras. Como no subas el primer año, estás hasta luego, ¿eh? Con 5 millones de deuda de déficit... Hasta luego, ¿eh? También fue lo que le pasó a Burgos, jugaron toda una carta y le salió bien, pero es lo que decíamos, les llega a salir mal y están arruinados. Lo ha dicho Montilla hoy muy bien, esta ciudad, cuando desaparece la Unión, lo normal y lo lógico era apoyar el proyecto de Hidalgo, el proyecto de Salamanca Athletic, porque era lo que había, era la idea continuista, o sea, no estábamos preparados para, o no creíamos que se pudiera hacer otra forma de hacer fútbol, y se ha demostrado que se puede. Lo ha dicho hoy Montilla muy bien. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Lo de unionistas es espectacular, joder, que es gente trabajando gratis. Encima, creo que los gestores, Teje, Sando, Pesca, Paul, ¿quién más gente hasta el principio? Es que no yo no me lo sé. Sí, Paul se lo sabe. Alex, Teque, sí, mucha gente. Esa gente es oro. Es que yo soy los Golden State Warriors y los ficho mañana. ¿Y por qué no se valora?
Si yo mi pregunta porque, siempre porque, la misma. Mira, pues, te voy a hacer una cosa. Porque no son conocidos. Lo primero, envidia. Envidia. Lo primero, envidia. Lo segundo, no intereses. Lo tercero, falta de protagonismo. Eso es, porque no van con traje. Te digo yo que Sando se pone... un segundo, que te quiero decir una cosa. Sando se pone mañana un traje, desde el primer día que es presidente. Oteje se pone un traje y en vez de tener 30 años, tiene 52. Y habla de usted, obliga a hablar de usted hasta el alcalde. Y te digo yo que se le valora más. Porque somos así, porque etiquetamos, porque prejuzgamos. En vez de cuantificar el trabajo de la peña. Esta gente es brutal. No sabemos el oro que tenemos en el club. O sea, levantar unionistas es algo... Es que es muy complicado, joder. Es que es muy complicado. Que luego sí, en el verde, que hemos metido gol en el último minuto, que tal, que no sé qué. Que es complicadísimo, joder. Que teníamos que estar besando, sinceramente, la acera por donde pisan nuestros directivos. Sinceramente. Sinceramente, joder. Y es así. Y es que... Y no se le valora porque en Salamanca, pues... Pues joder, porque somos... Porque... Yo creo que Salamanca se busca protagonismo, ¿ok? Y en Salamanca la gente poderosa, la gente con dinero busca protagonismo, y si no puede tener protagonismo en un equipo de fútbol, no interesa a ese equipo de fútbol. Y yo creo que hay gente con poder, que desde el primer día pensaba que esto no iba a ningún lado, pensaba que iba a ser un equipo de cafeterías, y ahora recular y darle la razón a gente que ha currado y que ha sacado un proyecto adelante, tiene que ser complicado, porque has menospreciado algo que te ha explotado en la cara. Y bajarnos de nuestro pedestal es difícil. Yo estoy más orgulloso que nunca de ser de unionistas. Hombre, claro que sí, por supuesto. Y es que a mí, cuando me dicen de fuera de Salamanca, cuando bajo a... Yo viajo a muchos sitios de España y me dicen, joder, tenéis un club que es increíble, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo gestionáis? Y aquí, cuando voy por la calle con mi cazadora, alguno me mira torcido, estamos tontos. Bueno, en serio. No pasa nada, José, tranquilo, que el único que puede mirar torcido aquí soy yo. Es que es una manera que... La broma. Aquí el único que mira torcido soy yo. Pero eso pasa en todas las ciudades, o sea, quiero decir, sí, al final cuando hay rivalidad, se valora fuera más que a tu rival. Rival en tu casa no te va a valorar. Estamos hablando, yo no me refiero a la afición rival, que la afición rival para mí tiene todo mi respeto, oye, cada uno el que no te valora rival. Cada aquí no uno, hay... y no rival, pero yo me refiero que la ciudad como tal no valora al equipo. No me refiero al aficionado del equipo rival. Yo tengo total respeto y eso, tengo familia que va allí, pues bueno, está, oye, respeto, cada uno elige su camino. La ciudad, la sociedad salmantina, creo que no nos valora como deberíamos. Bueno, nadie te va a decir ni lo guapo, ni lo fuerte, ni lo vea que eres, así que no pasa nada. Vale. Me lo dice. Ya, pero es tu mujer. A veces miente. Hola, ti, ¿quién te lo dice? Lo que pasa es que es como cuando tienes una herida, ¿no? Que cuando está curando la herida es como que te pica, ¿sabes? Y dices, o sea, me pica porque está curando. Y eso es lo que está pasando. Si hubo una herida en Salamanca... Es que lo estoy explicando muy mal, pero mi cabeza tiene mucho sentido. ¿Qué te picas, Elu? No, pero es eso. Que ya se va sanando la herida y han aprovechado esto del centenario... Abrirla, como, no para abrirla, pero como para decir, es que ya nos pica, ¿sabes? Y nosotros como que estamos curando, nosotros ya nos hemos curado, ya tenemos unionistas, tal, no sé cuál. Cada vez, a ver, no nos olvidamos de la unión, por así decirlo, pero ya es como que ya es como, ya no existe, ya somos suficiente. Unionistas, y ahora es como que está picando. Otra vez, no sé, ¿sabes? Yo tengo crema, si quieres, o antihistamínico. Bueno, a Selu le pica. Alguien que le diga cómo se puede curar. Vale, no te hemos oído. A mí este día no me gusta nada, ¿eh? Todos los años es lo mismo. Todos los años es, pues eso, leer cosas infumables, leer cosas raras, enfrentamientos y, pues eso, al final lo que te recuerda este día es que en 2013 se perdió la unión. Oye, ¿y vuestro mejor recuerdo de la Unión Deportiva Salamanca? Vale, bueno, empezamos. Yo lo tengo claro. Venga, dale. Albacete, 27 de junio del 95. Cuéntanos un poquito. Ese Vale joven, aunque sigue siendo joven, pero era Youth Vale. Cuéntanos un poquito, a ver, tu experiencia, hijo. A ver, yo no había visto a Salamanca nunca en primera división y bueno, pues
el equipo aquel, yo creo que enganchó, que jugaba muy bien. Entonces, pues, era la continuación del proyecto de Segunda B y fue un año, pues, de un equipo que fue creciendo, que jugaba mejor y pues, ya el culmen fue la remontada de la promoción. Ir a un partido que vas perdiendo 0-2 y remontarlo en el último minuto, ganarlo en la prórroga y subir a primera a la que entonces era la Liga de las Estrellas, ¿no? Era como se llamaba entonces. Es eso, es. Que no habíamos pisado, pues era... Pues eso. Yo creo... Yo... Ese recuerdo yo creo que es... ojalá un unionista lo supere, pero a día de hoy es el mejor partido que... El partido por encima del España-Holanda de Sudáfrica. ¿Sí? El mejor partido que yo he visto en directo. El que más me ha emocionado. Pensé que ibas a decir España-Malta. He dicho, hostia, qué cabrón. España-Malta se me pilla muy lejos de mí. A mí me pilla en casa a mis abuelos pegando brincos. No entendía muy bien por qué había que marcar. España-Malta, yo tenía 2 años o 3 años. ¿Qué te iba a decir? Vale, el Albacete Balompié Unión Deportiva Salamanca. ¿Estuviste en el Belmonte ese día o no? Sí, estuve en el Belmonte, sí. Ese ambientito, cuéntanos un poco el ambiente, un poquito, joder. Pues nada, allí iba... la revista que repartía el Albacete antes del partido, esta sí. Típica revista que dan en los campos, celebraba la permanencia, otro año más en primera. Entonces, allí todo estaba hecho para... La gente no aprende, hijo. Perdón. Entonces, pues eso, era el día de la final de la Copa del Rey de por Valencia, que metió el gol... Y nada, el partido a las 9:30, pues eso... ibas como con... Pues bueno, a ver si suena la flauta. Y bueno, pues se dio... los que estábamos allí, que éramos 100 o 200, pues eso fue espectacular. Digamos, fue el... Pues, una cosa que no la queríamos, digamos. Y luego, ¿te acuerdas lo que hiciste luego o no? A ver, al acabar el partido estuvimos allí media hora, una hora, hasta que salió todo el mundo, porque por típico, por temas de seguridad. Y en el autobús para acá, pues llegamos aquí a las 7 de la mañana, 7:30, y ya estaba, digamos que ya estaba todo el mundo recogido, ya no había nada, ya se había acabado la celebración, la fiesta de por la noche. Yo creo que estaba por allí todavía de fiesta, ¿eh? Me hubieras cogido, si te hubiera conocido hubiéramos ido al Number o a un sitio de estos. A ver, el resto, hijos de míos, de la Unión Deportiva Salamanca, porque hemos hablado de tristezas y tal, y no os calentéis, porque no merece la pena. De esa camiseta, de ese escudo que lleváis pegados el resto ahí en el pechito, Paul, venga, hablar el que queráis. Es que me sale primero Paul, pero hablar el que queráis. Paul, Carlos, José. De Copa del Rey que jugamos contra el... Joder, no me sale... El Racing de Santander. Que fue como el primer partido que... Como que mis padres me dejaron ir solo con mis amigos a mi bola. ¿Sabes? Y como le tengo cariño por eso. Porque fue como la primera de decir... Venga, os vamos a buscar después del partido. Porque al final siempre ibas al fútbol, ibas con el padre de alguno, tal. Y fue como, venga, os dejamos ir a ver el partido, hacer lo que queráis. Y no sé, fue como un poco de ya libertad. Y ver a Munitis correr la banda también. Eso me marcó. ¿Te marcó? Por su físico. Tengo un cromo de Munitis en la cartera. Joder, don Pedro Munitis. Don Pedro Munitis. Qué tío más grande, don Pedro Munitis. Un grande, sí, señor. Venga, a ver, alguno más, venga. Yo también he partido de Albacete. Tenía 14 años. Y recuerdo que lo vi, lo daban por la 2 de División Española. Sí. Lo en vi. Madrid, sin... fue el partido. Por Telemadrid, bueno, por Autonómica que había aquí. José María, lo tengo del vídeo. Sí, pero Telemadrid, padre, cuando lo daba Telemadrid también lo daba la 2. Mi padre, después de aquel 0-2 en el Mántico, se fue a tomar unas cañas al bar con los amigos y yo me quedé a casa con mi madre. Y me acuerdo que con cada golpe de la Unión salía al balcón y un amigo mío estaba justo enfrente, en el balcón de enfrente, y estábamos los dos gritándolos. Y claro, cuando acabó el partido, mi padre vino a casa y me dijo, ponte la cazadora que nos vamos a la Plaza Mayor. Y bajar, claro, yo jamás, para mí, bajar a la Plaza Mayor con 14 años era como irte ahora mismo a, yo qué sé, estaba lejísimos. Bajar con mi padre, con la bufanda, con el vecino, tocando el claxon, ondeando la bufanda por la ventana, ir a la plaza a las 12 de la noche, eso fue maravilloso. Tengo un recuerdo como si fuera ayer. Por muy entrañable y muy bonito. Yo como siempre, ese partido, que también es probablemente el más bonito, junto con alguno de primera, que también hemos hablado mil veces de ellos. Pero ese partido yo lo veo aquí en Valladolid, yo ya estoy en Valladolid. Y
Y lo veo en casa de mi abuela. En casa de mi abuela Chuchis, mi abuela de México. Me pasé toda la tarde haciendo una especie de cartel, pegando folios y poniendo letras de la Unión y tal. Y ella me estuvo ayudando. La verdad es que tengo muy... Los recuerdos en casa de mi abuela siempre son buenos, pero ese me acuerdo perfectamente. Lo vi con ella. Yo creo que ella vivía con mi tío. Yo creo que mi tío ese día no estaba en casa y nos estábamos los dos en el salón. Y la tía, que tampoco es que le gustase mucho el fútbol, pero que si yo decía A, ella hacía A. Se tragó el partido entero como una campeona, que encima me decía, esto está muy difícil, esto está muy difícil. y al final la verdad es que vivió la alegría conmigo, porque al final ella Salamanca tampoco es que la tocase mucho. Y joder, es un recuerdo con ella que me ha quedado para siempre. Se me juntaron dos cosas ahí, muy, muy importantes. Qué bien, qué alegría, tío. El resto, Paul, José Luis... Yo, tengo dos momentos. Es que yo no viví el ascenso de Albacete, pero... Pero vamos, viví el ascenso, tenía 10-11 años, el ascenso a segunda A con el gol de Miku contra el Sevilla Atlético. Contra Sevilla Atlético. Y sobre todo mi mayor recuerdo fue el día de la Copa del Rey contra el Racing de Santander, pero en el Sardinero. Ese día me lo pasé como un enano. Fue mi primer viaje con la Unión. Yo tendría 15 años, 16 años o por ahí, me escapé. Bueno, me escapé dos veces desde Granada y son las dos únicas veces que me he escapado. Y tenía examen ese día, llamaron a mis padres que no había ido al examen, bueno, una liada cojonuda. Y claro, yo estaba en un bus camino de Santander. Y mis padres llamándome que dónde estaba y bueno, pues al final se lo tuve que contar. Y nada, me lo pasé como un enano, ahí se animó un montón, perdimos 4-1, si no recuerdo mal. Sí. 4-1, sí. Y nada, pues nos lo pasamos como niños pequeños. Además que nos fuimos tres de clase, que los tres nos habíamos escapado. Se notó mucho que no estabais, claro. William Clyde, ¿eh? Claro. Y nada, y fue mi primer viaje con la Unión y lo tengo presente en la cabeza y no se va a olvidar nunca. Qué grandes sois, joder. José Luis. Pues yo me voy a quedar con el que ha dicho Paul también, el ascenso con el Sevilla Atlético, que tenía 9 añitos, y pues también con el partido que ganamos 5-4 al Elche, aquella remontada que se consiguió en el Mántico. Para mí, yo creo que fue un partidazo, y vivirlo con mi padre allí en el Estadio del Mántico fue un bonito recuerdo. Curioso que nadie dice el partido de Vitoria, que también fue un desplazamiento brutal. Que es que tenía jugado sí, en Vitoria meses. A mí no me dejó mi padre ir, tío. No me dejaron ir. Y luego compañeros de clase que fueron y no me dejaron ir a mí. Pero, joder, ese también tuvo que ser grande ese día. No. Yo, pues mira, yo mi mejor, uno de los recuerdos que más... Porque a lo mejor no es el recuerdo tal. Pero el recuerdo que se me quedará siempre grabado es el primer partido que veo a la Unión Deportiva Salamanca contra el Athletic Club de Bilbao. Yo era pequeño y fui con mi padre y con mi abuelo, que fueron los que nos inocularon, por lo menos a mí, esta mierda de la Unión Deportiva Salamanca tan fenomenal. Y para mí la Unión Deportiva Salamanca pues era mi padre y mi abuelo. Entonces, yo concebía ir al fútbol con mi padre y con mi abuelo. Y para ellos la Unión era guay. Y entonces era el equipo de su pueblo. Yo me acuerdo a mi padre verle en Cádiz cuando iba a la Unión a Cádiz o a Sanlúcar o por allí. Y vamos a ver a Jerez o... Y vamos a ver a los de mi pueblo, estoy hablando de los años 80. Y joder, y yo que tampoco era muy salmantino por aquel entonces, pues era la hostia. O sea, perdón, era guay. O sea, era aquello brutal. Para mí, Salamanca era como Hollywood. Y ver a la Unión era algo brutal. Entonces, cada vez que veníamos de Cádiz a Salamanca y era venir al El Mántico y tal. Y mira que nosotros veíamos al Cádiz, íbamos al Cádiz a ver a Carranza, al Cádiz. Pero esa sensación de familiaridad, de decir... Esto le gusta a mi padre, le gusta a mi abuelo. Para mí la Unión era eso. Y eso. Y entonces ese recuerdo se me quedará en la vida. Y la gente ha puesto millones de recuerdos, por cierto. Eso iba a decir, que tenemos un montón de recuerdos que ha puesto la gente. Sí, mira, si por ejemplo, Luis, nos pasa el vídeo del 4-3 del fútbol a Barcelona, la noche de Reyes, que no lo vivió en persona, pero lo hubiera gastado. ¿A quién no? Encima una noche de Reyes ganando al Barça. El 6-0 al Valencia en primera, por ejemplo, nos dicen otro. Yo mi mejor recuerdo es jugar en el Mántico con mi colegio como campeones del torneo social y tener carnet de acreditados.
Furious Charro nos dice que después de 0-5 nos fuimos a un bar a celebrar lo del barrio y se encontraron 5.000 pelas. O sea, que hicieron la noche. No te digo. A ver, ¿qué más hay? Mira, hay mucho. Robert Pesca nos dice, pues mi recuerdo favorito es un poco random. El año del último ascenso a primera, en el Mántico contra el Villarreal, empezamos perdiendo 0-1 con un gol de Roberto. En la segunda parte, entra Agostinho y se marca dos jugadas espectaculares por banda derecha, en 5 minutos. Dos goles de Paulette y César Brito, jugando con 10 desde la primera parte por expulsión de Taira. ¿Qué más? Chiquicoto. Ese partido. El partido del ascenso en Burgos, él con 12 años... Y otro cuando fue con su hijo por primera vez a ver la Unión. Que su hijo, recuerdo. Sí, sí, Álvaro Cebo, he vivido los ascensos del Burgos y hasta el último me quedo con los viajes a Castellón y a Villarreal, logrado la salvación. El 5-4 con 4 goles de Vieri al Atlético de Madrid. La gente el ha respondido Albacete y mucho, también. ¿Eh, Selu? Sí, sí, sí. Qué grande es la peña, tío. Sí, sí, la gente es maravillosa. Que si queréis hablamos de unionistas y de Linares. Sí, tenemos partido el domingo a las 12. Se nos va a hacer muy largo. ¿Queréis? Sortamos la camiseta. Vamos a los 11. Sortamos la camiseta. Espera, y la camiseta. La camiseta, chicos. Escucha, camiseta. Está con oye, la camiseta puesta todavía. He comprado el que se me ha olvidado. El llavero. El llavero lo he comprado, ¿vale? Que lo sepáis. Que lo has dicho antes. Hay que organizar lo de los premios, ¿sabéis? Lo de claro, las plazas que... también cuando las tengamos. Ah, es que se me ha ido, es que sabes. Venga, que venga, Selu, sortea eso. Vamos para allá. A ver, aquí está el programita, sorteados, pum. La lista de los 20 suscriptores. Sí, pero aquí estás. ¡Vamos! Venga. Y nos he sacado a nosotros, porque entramos en la lista. Sin gastos de envío a Valladolid, ¿eh? Es una L, ¿no? Una L. Perfecta. Vale. Y para que veáis, que sigue con la etiqueta puesta. O sea, es que está nueva, sin estrenar. ¿Qué pensará mi gente de todo lo hablado hasta ahora? Pues lo fliparía. No se habrá enterado de nada. Ya, macho, no hemos hablado nada de Linares. Qué desastre. Ya. Bueno, ahora hablamos. Venga, ¿no? El que se tenga que ir a dormir, que se vaya, ¿eh? Que no hay, aquí no hay, no es auto, no vamos a echar a nadie. A ver, aquí. Venga, dale. Que... Marvic 23. Vaya por Dios, match. Joder, a Marvic 23 no le tocó el otro día. ¿A le tocó algo, sí? Creo que sí. Pero cabrón. Se lleva todo. Se lleva todo, el Marvic 23. Bueno, por Marvic 23 te llevas no solo la taza. Está suscrito y te queremos sí, mucho, claro. Pero ya te lleva una taza y una camiseta. A ver, saca. Si la banealo, porque si no, esto no va a tener sentido. Que me escribe en Twitter por privado y ya está, y quedamos con él. Para eso es, eso es. Pero hoy vale. no nos está viendo. Vamos, por lo menos no está en el chat. Vale, pues si alguien le conoce. Pues nada, pasa al siguiente, sortea otra vez. Claro. Pero no. Ese sorteo está bien hecho. Como le vuelva a tocar a Marvin el siguiente, lo impugnamos. Venga, hablamos de. No sé, están escribiendo ahí Linares, en el chat, estoy viendo loco. Venga, hablamos de Linares. Vamos a las 11 directamente, a las 11. Venga, a los 11 vamos, primero de unionistas. Venga, ¿qué 11 sacáis? No vais ninguno a Linares. Tenemos por ahí los 11. ¿Quién más? Espera, José, me ha pasado 3 11, 3 posibles 11. Ah, vale, no sabía. Os he pasado 3 11. Así, así, un poquito así gráfico para verlo. Ah, vale. Y queda chulo. Vale, pero antes. Paul, ¿vas a Linares? Yo sí. Sí, ¿que cómo vas a hacer el viaje? Pues nada, salimos mañana a mediodía. Sí. Pues vamos con grande. Miguel Codaza, con Orti, con Juanfri. Nos vamos los 4 en el coche. Y nada, dormir en Linares. Luego, el sábado queríamos ir a ver Úbeda o Baeza o algún pueblito así. Pasar el día por allí y el domingo al partido. Bueno, lo de dormir en Linares lo has dicho así un poco con pinzas, ¿eh? O sea, a mí se me ha quedado... Estar en Linares, sí. Ah, vale. Estar en Linares. Yo he estado en Úbeda, Patrimonio de la Humanidad, es espectacular. Así que si os queréis acercar, pasaros. Está muy chula. Sí, está muy chula. ¿Alguien más va a Linares? ¿Vas a Linares? No,
yo no voy. No vas. Y los de aquí ninguno más, ¿no? No vamos ninguno, ¿no? No vas. ¿Hacemos directo? Yo no puedo. Yo tampoco. Vale, pues no hacemos directo. Sois unos muertos. Yo es que no voy a ver ni el partido en directo. Juega mi hijo, en Olmedo. Juega al juvenil C y tampoco no estoy. ¿En Olmedo, tío? Juega mi hijo en Olmedo. En Olmedo hay un spa. A ver, te puedes ir con tu mujer al spa. Hay un spa espectacular. Sí, sí, sí. Ojo, en ese spa, ojo, ese spa, vale, ese spa espectacular. Cuando quieras, cuando quieras, vaya, vamos. Olmedo en general está bien, es un buen pueblo. Sí, Olmedo está bien, pero tiene un spa, se come bien, es bonito. Se come de puta madre, macho. Uf. Nos vamos a Olmedo, de Linares, Paul. Joder, en Olmedo. Venga, vamos. Se me está poniendo la cabeza de Olmedo. Ahí juega Carlichis el domingo por la mañana. No pues nada, vamos a ver al hijo de Carlos. No tenía hora, cabrón. Vamos a ver al hijo de Carlos y luego nos vamos ahí a tocar nuestras cosas. Venga. Los 11, Selu. Selu, Mayo. Esperar que los pongo. A ver, le he mandado a Selu tres opciones. Porque a mí esta semana me salen como muchas opciones. ¿Pero qué es esto? Y quería compartirlas. Sí, estos son de él. Ya, ¿hay en alguna que no haya tres mediocentros? No, pero no es medio centro. No es un tribote, ¿no? Pero cuánto que sé. A ver, venga, piensa en alguna. Yo me voy a explicar, ¿vale? Pero que son las 11:41, que lo sepas. Venga, dale. Venga. Nada, venga. Salva, Ramón Blázquez, Pedraza, Leal y yo en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Escuchando a Carlos en el aquelarre y un poquito hablando todos. Estamos diciendo de que entra por banquillo, pasa por banquillo, luego sale más enchufado. Por minutos jugados y demás, creo que le toca rotación a Borja Díaz. Entonces, en una opción. Está haciendo un doctorado, metemos a Mikel Carro en el centro del campo, a Nespral un poquito por delante y arriba de la Nava. Es el mismo 11 del otro día con Mikel Carro. Vale, esa es tu primera. Es una posibilidad. ¿Quieres que los demás digamos nuestro 11 y luego vamos a tu segundo 11? Como queráis. Vale, es una mejor. Idea, Es una idea. Sí, lo digo. Vale. A ver, el que habla en el aquelarre. A ver, aquelarres. ¿Qué tal estuviste el martes? Muy bien. Bueno, no sé. Yo me lo pasé bien. No sé si estoy bien o no, pero yo me lo pasé aquí bien. Andamos, yo sí lo escuché. Mandamos un fuerte saludo a quién. A aquelarres, a Sergio Valdés. Sergio Valdés, a María Pedrosa. Sí. Y no me acuerdo del nombre de. Fran, ¿no? Estaba en. Sí, está en la sede en Madrid. No me acuerdo. Sí, estaba. Esta semana estaba en Rumanía. Pedro. Coño, Pedro, Rumanía, Pedro. Bucaresti. Desde aquí mandamos un fuerte saludo, besos a todos ellos. A Aquelarre Radio Salamanca. Venga, el de la Aquelarre. A ver, salvan portería. Bueno, yo la línea de cuatro la dejaría igual. Aunque quiero ver a Fran Rodríguez, pero bueno, la dejaría igual porque el otro día Blázquez lo hizo bien. Yo pondría a Óscar Sanz y Nespral de mediocentros. Con Chapela. Y por la izquierda metería a Benait. ¿Sí? Pondría a Nesques en la media punta y arriba. Iba a poner a Cristian Santos, pero voy a poner a De la Nava. Pero yo creo que Nesques y Cristian Santos los quiero ver ahí. Esa es la opción 2. Lo tengo todo pensado. Qué cabrón, tío, se ha estudiado los 11. A ver, ¿alguien más? La opción es guapa. ¿A quién? Me cago en bien. A ver, vale, o Polo, José Luis, o Selu, venga, darle. Y Cristian Santos tienen que ir juntos. Entonces yo creo que Juanpa y Cristian Santos para la segunda parte. Vale, pero ¿y a quién pones? El 11 de Carlos. Y a Juanpa y a Cristian Santos para la segunda parte. Vale. O sea, tú preparas los banquillos ya. O sea, los cambios. Sí, hombre, yo creo que el mejor pasador de la plantilla es Juanpa. El mejor centrador, el extremo que la pone desde al área bien. Sí. Y yo creo que eso es lo que mejor puede aprovechar Cristian Santos. Una de las cosas que puede aprovechar, vamos. Entonces yo entraría con el 11 que ha dicho Carlos y en la segunda parte pues manejaría esa variante. Vale. ¿Y Poli, José Luis y Selu? Yo es que veo el 11 que ha dicho Carlos. Creo que lo ha clavado. Igual...
No, Losada de titular no va a jugar. Por desgracia. Pero a lo mejor ver, no sé, en vez de a Benet, a Marcos Bravo por el extremo izquierdo, me puede cuadrar. Uh-huh. Es quizás el único cambio que haría yo. Sí. No sé, José Luis, ¿algo por ahí? Sí, yo la portería, bueno, Salva. En defensa me está gustando en los últimos partidos Ramón Blázquez, así que yo creo que va a seguir jugando de titular. Y pues en el medio centro, Óscar Sanz y Nespral. Y yo pondría delantero a Cristian Santos. El titular. Y a media punta. ¿Y de media punta? De la Nava. A Cristian Santos y de la Nava, vale. Cristian Santos ha venido para ser titular y yo creo que debería empezar a ser titular el domingo. ¿Y de las bandas? ¿Y bandas? De las bandas como están, Chapel y Nesquiz. Vale. ¿Y Selu? Yo sacaba a Mikel Carrer, retrasaba una posición en espera a la de la Nava y metía en punta a Santos. Y Chapela... Lo que ha dicho José. Sí. Chapela... ¿El de la Nava con Santos? No, retraso. Quita a Mikel Carro, metes a Nespral al medio de la Nava. ¿A que no pone de Santos? Pero los dos puntos. ¿A que no pone a Mikel Carro? O sea, juega ese 11 que ha dicho José, señor Fuentes, menos Mikel Carro y va trazando a Nespral a de la Nava y al hueco que queda mete a Cristian, mi gente. Claro, lo que he dicho yo. Sí, no, lo que dice Paul es que si juntas a De La Nava y a Cristian Santos a la vez en el campo, eso lo pregunta Paul. Es que no te había entendido. Sí, a ver, yo es que la verdad que... No sé con qué intenciones lo pregunta, pero esa era la pregunta. ¿Con qué intenciones la preguntas? Tengo ganas de verlo, la verdad. Sí, y todos también. ¿Con qué intenciones lo preguntas, Pistres? No, joder, porque creo que nos van a dominar mucho. Sí, creo que vamos a estar bien encerraditos y salir rápidos. Vale, yo veo. ¿Y Magui qué? ¿Magui nos hace un roto o qué? Pues esto que se iba a preguntar. Nah. A ver, yo creo que la ley del ex es así. Eso es. Te vacunan siempre, pero yo os he mandado de la pizarra antes del programa. La subiremos mañana por la mañana para que la vea la gente y yo no le pongo titular. ¿Y de qué juega Magui allí? ¿De extremo? Está jugando por la izquierda. De doble delantero, más o menos. Está jugando por la izquierda, por la banda izquierda. Estos dos partidos estaba como un doble delantero. Bueno, es que es Fermín el que está por... Es Fermín el que está por detrás de Samu Corral. Pero Fermín se tira mucho a la banda izquierda. Pero porque él, por lo que sea, se va abriendo. Pero tú luego date cuenta cuando pierden balón, ¿quién va a ayudar al lateral izquierdo? Si Fermín o Magui. Sí, eso. Que yo he flipado, sí, que sí, yo he flipado. Digo, yo con las decisiones defensivas de Magui estos dos partidos he flipado. ¿Se le ve feliz en Linares o qué? No sé si feliz, pero defiende. Y bueno, creo que dependemos de que Fermín no tenga el día. Fermín, el del banderín. Que... Fermín López, sí. Vale, ahora contamos creo de Linares que yo no lo conozco. El día que tiene el día, te hace un roto descomunal. A mí me da miedo Linares. El día que no tiene el día, desaparece. A mí me da miedo Linarejos como tal. O sea, el feudo de Linarejos ya me da un poco de miedo. Jugarnos ahí las baterías antiaéreas y tal. Pero lo que quiero decir es, yo jugaría con ese 11 que ha puesto José, ¿eh? Ahí con De La Nava arriba y Nespral. O sea, jugaría con esos que ha puesto, de hecho. Mira, José, te doy un beso. Yo pensando un poco en lo que dice Paul, que vamos a un campo jorbao... Y bueno, pues no sé, un poquito de liberar a Nesperar, pero mira, ahí está la opción 2. Ah, pero que... Bueno, pero espera, vamos a pasar un poco al Linares porque si no se nos puede eternecer esto. ¿El Linares es el Linares de Munchen o qué? Le doy yo, le das tú, Paul. Dale. No, dite lo que vos fueses a decir. No, iba a decir que ha vuelto a ser el Linares de principio de temporada hasta sus últimas jornadas, que había pasado por un bache de juego, que no le salía nada, que no conseguían llegar arriba, cuando llegaban arriba no tenían nada de claridad, y ahora estos dos últimos partidos, no sé por qué, si justo ha coincidido con la entrada de Magui, pero han vuelto a recuperar el juego que tenían a principio de temporada, entonces pues es el miedo que nos puede dar. 33 goles a favor, 31 en contra, es una puta locura, ¿eh? Ha ido un poco por las necesidades, porque han cambiado varias posiciones.
vamos, varios jugadores, yo creo que también porque tenían lesionados, sancionados, luego los que estaban jugando en las derrotas les han sancionado, entonces han tenido que entrar otros, y yo creo que han encontrado un poco ahora el 11, que es bastante parecido al de la primera vuelta, por cierto, y han encontrado ese nivel. El dato que ha dado Key resume un poco el Linares. Es una película del oeste. Son tiros, es ida y vuelta, es correr, es roban el balón y salen al ataque. Y se van al ataque y se van al ataque y se van al ataque. Y cuando pierden, pues se les ha olvidado volver. No, hay que volver rápido todo lo que has corrido para adelante. Entonces son partidos muy locos, partidos de muchas alternativas, partidos de muchas oportunidades. Con lo que dices, con un potencial en ataque, yo creo que San Cris, Fermín desde luego, Alfonso cuando juega, Samu Corral, Hugo Díaz, Rodri a mí me encanta, me parece que cuando se suelta Javi Duarte, bueno, son jugadores que tienen mucho recorrido, que son muy verticales, es un juego muy vertical el que hacen, de hecho incluso los laterales, las pistas yo creo que es un poco así, ¿no? Consiguen salir muy rápido, salen muy rápido de la presión, sobre todo en la primera parte. Y en cuanto pasaban medio campo o en cuanto pasaban esa primera línea de presión, tiraban a correr y ya te generaban ocasiones en campo rival. El problema es que primero no lo mantienen en el tiempo. De hecho, hacen primeras partes muy eléctricas y luego lo pagan a veces en las segundas. El Algeciras se le pone por delante cuando en la primera parte les podían haber marcado varios goles. No lo hacen, van 2-1 al descanso y se ponen 3-2 el Algeciras. La Balona, con un 3-0 a favor, tiene un penalti para el 3-3. Quiero decir que son partidos de muchísimos goles, de muchísimas alternativas, y que ese ritmo eléctrico que ponen al principio del partido muchas veces no lo pueden mantener en el tiempo. Yo creo que un partido de tiros, de ataques, de yo te pego, tú me pegas, a Unionistas no le va bien, porque somos un equipo que ahora mismo no está teniendo gol. Si tú vas a... te dejo que me pegues y en cuanto pueda te voy a pegar yo a ti... si cuando tú pegas no marcas, o tienes que tirar 7 veces para marcar un gol, pues a lo mejor ellos con 7 veces no te marcan uno, ¿no? Te marcan 3 o 4. Entonces, no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo creo que tenemos que intentar tapar esos espacios, que no corra tanto el balón, y aprovechar cuando ellos pierden y están colocados en posiciones altas, porque sus transiciones defensivas no son nada buenas. Claro, aparte que los centrales suyos, Lolo González es lento, porque es un central lento, que a la espalda sufre mucho, pero que con el juego aéreo es muy bueno. Entonces, pues creo que, no sé, que debemos jugar más por debajo y menos por arriba, aunque en Unionistas eso es complicado de decir y sobre todo de hacer, pero creo que la clave puede venir por ahí, buscar la espalda, jugadores rápidos que salgan en transición muy rápido, lo que dice Carlos, y sobre todo las búsquedas de la espalda. Igual, mira, pues ahí me puede venir bien Losada. Y la presión. Cuando ellos pierden en tres cuartos o en la medular, que están saliendo a esos ataques tan rápidos que hacen, que salen como... Es lo que os digo, ¿sabes? Que Magui hay dos o tres jugadas contra la Balona, que baja mucho a recuperar porque quiere, el entrenador le mete mucha insistencia en que no deje el 2 contra 1 a su lateral, entonces baja mucho a recibir y cuando roban se pegan unas carreras de la leche, o sea, salen como 4 o 5, pero como flechas a atacar, ¿no? Entonces en ese ida y vuelta, cuando ellos pierden en salida, les puedes pillar mal colocados. Entonces ahí en esa presión es interesante... Que esa presión sea inteligente para que lleven el balón a zonas que nos pueda interesar que ellos la pierdan. Porque si tú vas a presionar muy arriba, les facilitas esa salida que estamos diciendo. Que encuentre Rodri, es muy inteligente a la hora de colocarse, a la hora de recibir la espalda de mediocentros. Si juega Callejón, ni te digo. Pero bueno, yo creo que a lo mejor será más Gelardo. Cuando encuentran esos espacios, lanzan la jugada y ya echan a correr. Entonces, creo que tenemos que hacer una presión para intentar que lleven el balón a zonas que nos pueda interesar... para presionar esas zonas y que puedan perder. No presionar desde el principio de la jugada tan arriba para que dificultarles esa salida. Y yo creo que para ese tipo de juego no nos viene bien un juego directo a nosotros. Es lo que dice Paul. Si nosotros salimos directo, por arriba Lolo no va mal. Por arriba Lolo no va mal. Hay que intentar hacerles que vengan, intentar salir
No quiero decir que no sea directo, porque tú puedes al final lanzar un balón, pero no es el típico balón que le pegas a un delantero para que lo baje. A lo mejor tienes que esos balones orientarlos más a los extremos, jugar más a las bandas para intentar pillar esa espalda de lateral cuando el lateral ha subido, o cuando... Sí, pues si a lo vas... mejor tejer una tela de araña en ese mediocampo y que sea muy explosivo ese mediocampo, ¿no? Cogerles a el ellos... El Celta B, por ejemplo, el Linarejos, el Celta B les hace muchísimo daño jugando así. O sea, con balones de Miguel Rodríguez, de Raúl Blanco, que estaba jugando ese partido, les hace muchísimo daño jugando por abajo, balones a la espalda de los centrales, de los laterales... Y embalaídos. Y embalaídos los descosen, pero nosotros no tenemos esa calidad. Nosotros no tenemos esa calidad. Claro. Sí, es sí, el problema. Y ellos juegan. Tienes Nescal, tienes Nesques. Joder, también tienes gente que juega bien por abajo. No, sí, no, pero yo me refiero a que no tienes esa potencia en el balón que te llega. Sí, y sabes, la salida esa que tienen. Y luego ellos juegan con dos carrileros, que es justo lo que iba a decir ahora. Cuando dice Key de jugar directo, yo creo que lo importante es hacer una concentración de jugadores en un lado. El lado fuerte, que se llama, por así decirlo, intentar concentrar los máximos jugadores posibles para que en la basculación de la defensa, cuando el lateral acompaña al central y no está muy pegado a la banda, ese balón sí puede ir directo al lateral contrario o a extremo contrario, donde puede recibir con algo de espacio en lo que la defensa bascula y te llega tu lateral, tu marca, a cubrirte. Por eso digo que es interesante que llevemos el balón a una zona del campo que se pueda presionar y que esa pérdida que puedan tener ahí te permita lanzar una contra a una zona débil donde pueda haber menos concentración de jugadores y puedas meter velocidad a la contra, ¿no? Esa sería la idea. Y luego creo que tenemos que tener mucho cuidado con el balón parado. Son muy polivalentes en el balón parado. O sea, he visto goles jugando en corto, que lo he puesto en Twitter ayer, rematando al primer palo, rematando en el segundo una peinada desde el primero... Tienen muchos registros en el área y hay que tener mucho cuidado. Incluso desde la frontal del área, centro, o sea, he visto un gol de córner hace no muchos, no sé, 4 o 5 semanas, un centro a la frontal del área que remata, no sé si es Fermín o no sé quién es, que remata y lo clava desde la luna, de la media luna del área. Eso es, sí, sí. Son buenos en el balón parado. Bueno, pues nada, ya después de decir, pues, no sé si queréis viajar, Paul, ¿queréis seguir yendo a viajar a Linares? Sí, pues, sí, cada semana. Eso por eso me he puesto la camiseta azul, porque acaso tengo que cambiar de equipo allí. Sí, no, vamos a ser lo mismo. ¿Qué cojones, macho? ¿Qué cojones? Vale, ¿cómo vamos a quedar? Yo veo un empate. Venga, ¿empate a cuánto? Empate a 1. ¿Gol de? Gol de Nesques. Venga, Golden es que te lo compro, ese empate es riquísimo, riquísimo. Te compro ese empate que sabe entre sandía y algo fresquito, suele a fresquito. José Luis, necesitamos un poco de endorfinas después de la chapa que nos han pegado estos dos cabrones. A ver, ¿cómo vamos a quedar? Va a ser un partido complicado, como viene siendo de costumbre, pero yo creo que vamos a sacar los 3 puntos como hicimos en Linense y vamos a ganar 0-1 con gol de Iván Chapela. Claro que sí, es que si dices ahora partido complicado 2-0 en contra, nos hundimos, tío. Claro que sí. El terrible Iván. Selu. 0-2. Doblete. 0-2 de goles. Vamos. ¿De David Vicente? No, de mi gente. No, de mi gente. De David Vicente, dicho, hostia, David Vicente. ¿Está jugando en el Mirandés, sabéis o no? No sé. No ha debutado. Bueno, desde aquí mandamos un fuerte saludo a la familia Vicente. Bueno, siempre supimos que el bueno era el del Racing de Ferrol. Que no, hombre, que no. Ni de coña. ¡José! No hace porras. Ah, que no hace porras. 0-2. Vamos. Leal y Chapela. ¿Quién? Leal y Chapela. Vale, el muro y el terrible. ¡Paul! Ya estamos. Ya estaba. Goleada. Sorprendentemente 1-2. Corazón. Vamos. ¿Con 1-2? 1-2, Adri. 1-2. ¿Cómo te queremos? Sí. Creo que le podemos hacer mucho daño a Linares. Venga, muy bien. ¿Con goles de? Chapela y Cristian Santos en el 90. Hostia, estáis diciendo. Para matarme. Para matarte. Para que vuelvan solo 3. Ya debutaba con el Mirandés. Debutó hace 2 jornadas contra el Alavés, 15 minutos. ¿Cómo? Este no jugó nada, pues mira. Bueno. Que gracias, José Luis. Formación de servicio. No, que el bueno es David Vicente, David B. Nuestro David B siempre a tope. David B. ¿Y Carlos?
Yo digo, me lo ha quitado, vale, yo digo 1-1. Gol de mi gente. Gol de mi gente, venga, pues yo voy a decir 0-1, gol de mi gente. Vamos a ganar, tío. Vamos a ganar, Linares. Cuando peor pintan las cosas, vamos a ganar. ¿Queréis hablar de algo más? O... Di, Paul, que te he cortado. No, no, que sí, joder. Hoy soy endorfinas, tío. Sí, eres endorfinas, tío. Somos endorfinas menos el Vale, que es. Yo lo entiendo, porque. Yo lo entiendo, a Vale. Porque. Yo con un punto me conformo allí. Yo con un punto me conformo, pero si ganamos mucho mejor. Pues, pero ¿y tú qué has desayunado? Pero a ver, ¿qué has cenado para decir ahora esto? ¿Qué has cenado, José? ¿Qué has cenado? José Luis, ¿qué has cenado? Una tortilla francesa. Una tortilla francesa. Mira, lo que nos decías, que teníamos que cenar, ¿eh? Hostia, es verdad que habéis cenado. Bueno, si es que yo no he cenado, sois unos cabronazos. Yo no he cenado tampoco. Yo tampoco he cenado todavía, tío. ¿Tú, Vale, has cenado? Sí. Me he engañado el estómago un poco, pero cenar no. ¿Y con qué has engañado el estómago? Con una manzana y con un poco de queso. Uy, tú eres. Oye, sabes que el queso sabe a besos. O sea, que ya te acuestas besado. Qué cabrón. José, ¿tú has cenado? Sí, tarta y todo esto, ¿no? Una tortilla de patatas. Oye, ¿qué tarta la has hecho a tu hija? ¿Qué tarta la habéis hecho? Yo, ojalá pudiera hacerle yo una tarta, pero. No, bueno, comprar, se la hacen ahí en la pastelería. Sí, pero. Una polca. La polca. ¿Y qué es una polca? No sé qué cojones es. Es hojaldre con nata. Está muy rica. Está muy rica. Muy típica de aquí de Salamanca, sí. Ah, sí. Bueno, ¿le ha gustado? Mucho, sí. Bueno. ¿Y Selu, tú qué has cenado? Pechuguitas de pollo. Uy, esas pechuguitas. A la plancha. Esas pechuguitas lo hemos cenado todos muchas noches. ¿Y Carlos? ¿Carlos Matías? No he cenado. Paul tampoco. Y casi tampoco comí porque me tuve que ir rápido al entrenamiento. La verdad es que llevo unos días que jugar. Oye, un dato del partido de la primera vuelta, que se me ha olvidado, lo vi antes y es curioso. Titulares y unionistas, los 5 jugadores que ya no están. Titulares, David Vicente en el lateral derecho, Mario Gómez juega en el central, juega Magui en banda izquierda, titular, juega Tropi en el centro del campo y Jesús de Miguel en punta. Esto también, yo lo he valorado también como un punto bueno para el partido para unionistas, que al final, cuando tú coges una referencia un poco de cómo has jugado contra un equipo, pues de 11, 5 ya no están y a lo mejor no es tan fácil analizarnos. Yo os iba a decir que no, nos están preguntando que si hay programa el domingo. No podemos el programa el domingo. Ya lo sentimos a toda esa gente que nos está esperando, pero no lo podemos. Pero hemos prometido que otro coincidirán los astros y estaremos. En este no podemos. Que, oye, otro dato, nos arbitra un árbitro valenciano por segunda jornada consecutiva. Ah, pues man, pues empate a cero. Bueno, nunca nos había arbitrado un árbitro valenciano y ahora dos veces seguidas. Tío. ¿Nunca nos había arbitrado uno de Valencia, del comité valenciano? De los que había visto, no. A lo mejor me estoy saltando algún partido de playoff o lo que sea de tercera, bueno. pero que me parece que no. Que a ver si alguna vez, Paul. ¿Eh? ¿Has arbitrado alguna vez este o no? No. No, es rumano, tío. ¿Es rumano? ¿El rumano de Valencia? Es rumano. Es rumano, pero afincado en Valencia. Será Popescu, rumano, ¿no? ¿Vale? Que en Mercado de Invierno lo ficharon, ¿no? Sí, desaparezco, se me queda sin batería, ¿vale? Vale, bueno, pues nos despedimos. Vamos a desaparecer todos. Vale, yo quiero hacer una cosa antes de nada. Hablamos de cantera 2 minutillos. Ah, venga, sí, cantera, venga. Venga, perdón, cantera. Perdón, es que hoy va el programa un poco largo. Hoy va un programa un poco... El filial juega el domingo a las 5 contra el Onzonilla en la Federación, así que esperamos que la gente que no vaya a Linares porque se acerque por la federación, apoye al filial y que consigamos los 3 puntos todos juntos, que va a ser un partido muy complicado, pero seguramente los chicos saquen adelante. Las categorías regionales descansan con motivo del campeonato de España. El cadete A y el infantil A han ido 3 chicos de cadete A y 2 de infantil A, así que nada, debutan mañana, esperemos que salga todo lo mejor posible y que consigan las victorias durante el fin de semana. Y nada, que Infantil B sigue líder, juega contra el River, un partido complicado en el Zurgain, en ese campo tan chico, pero bueno, esperemos que sea un buen partido y consigan los 3 puntos. Tengo que decir una cosa, el balonmano se juega la permanencia en una de las 12 finales que tiene, vaya la gente al pabellón Río Tormes, sábado 7 de la tarde, lo que no sé es contra quién juegan, pero bueno, vayan ustedes al pabellón, que está Sebas Helenas y los suyos ahí peleando a tope, y desde aquí mandamos un fuerte saludo a toda la gente del balonmano Salamanca. Que se lo cierra, por Dios, que son las 12 y 4. Tres cosas muy rápidas. Venga, dale. Pero súper rápidas.
La primera, Senen Morán, no sé si lo conocéis, nos ha puesto un tuit por los 100 años. Este sí. Chico ahora mismo está en la élite hablando de fútbol en internet. Yo con ese chico tengo una anécdota, tío. Le tiré sin querer una cerveza a Héctor de Silla. Yo lo he escuchado decir en muchos sitios que gracias a un vídeo que grabó en Unionistas está donde está, ¿sabes? Que fue como el primero que le dio paso a abrir las puertas a YouTube. Segunda cosa, el Eldense. Y lo he visto, tío. Está haciendo una, quiere hacer una cosa espectacular de estadio. 18.000 espectadores. Bueno, el Marbella también dijeron que lo iba a hacer y acabó... Una nave espacial, ya está, así como curiosidad. Tiene una pintita, tiene una pintita del Dense. Este chico, Sir Luis Hernández, que ha diseñado dos logos muy guapos del centenario de la Unión. Que me votéis. Spam, os lo habéis bien tragado. Bonitos. ¡Él es el mago! ¡Es el mago! Ya está, os lo habéis tragado el spam. No, espera, ponlos otra vez, ponlos otra vez. Mira, aquí uno. A ver, uy, qué bonito. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Cuenta un poco, hombre. Con Illustrator, con un programa. Sí, mira, pues. No, hostia, pero no digas eso, joder, di, pues con. A mano, hecho con amor y cariño. A ver, que digas. Los 200 personas que nos están viendo ahora, ¿os gusta lo que ha hecho Selu? Espero que sí, joder. Votarle. A ver, ese 100 y Saúl S. Tal, pim, pam. A ver, muestra otra foto. Y luego, este. Este es el otro. También más fiel al escudo real, con un 100 ahí, en doradito, que queda muy bien para los centenarios. Y ya está. Nada. Joder, Selu es que es un mago, macho. Esto coges. Yo ya me voy contento de dormir. Vale, pues nada. Y por cierto, pásense por los fantasmas del desván. No me acuerdo del correo electrónico, tío. No me acuerdo del correo electrónico. Arroba. No, no me acuerdo. ¿Alguien sabe? No. Ah, Paul ha caído en combate. Sí, Paul ha caído en combate. Su móvil ha dicho solo. ¿Cómo se? ¿Cuál era el. Joder, ¿cuál era el. Espera. Del correo? ¿Os lo sabéis? El Instagram lo estoy buscando. Los fantasmas de mi desván, en algo así, ¿no? Sí, espera. Y tenía el correo, espera, que lo busco yo aquí también y ya está, que más fácil. Lo busco yo en mi WhatsApp y ahora os lo digo. Pero que hace cosas chulísimas. Las tazas están en ello y ya veréis. Fantasmas, o sea, es que está en guay. El desván. Fantasmas en el desván. Eso es. Entren y pidan cosas porque los tíos son unos bestias y lo hacen guay, pues y está bonito, fantástico todo. Así que. Así que sí. Ya sí que sí, nos vamos. Sí, nos vamos. Llevamos aquí muchísimo rato. Gracias a todos por venir. Tengáis buen fin de semana y que ganen Unionistas. Chao. Fantasmas en el desván @gmail.com.